23 de agosto de 2017, muy buenos días, gracias por iniciar su jornada informándose con Hechos AM. Le enviamos un saludo a las personas que están con nosotros también a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Buenos días, Silvia. Muy buenos días, son las 5 de la mañana con 30 minutos. Iniciamos con las noticias más destacadas de las últimas horas, pero también queremos saludar a quienes nos acompañan a través de Facebook. Ya estamos transmitiendo en tiempo real a través de Noticiero Hechos Más. Si usted todavía no nos sigue, pues le invitamos a buscar esta plataforma, a informarse con nosotros desde cualquier parte del mundo. Noticiero Hechos Más. Así es, todos sus comentarios son bienvenidos ahí en Noticiero Hechos Más, este espacio que hemos creado para ustedes, tanto aquí en El Salvador como para quienes nos sintonizan en diferentes partes del planeta. Comenzamos a enlazarnos con nuestros equipos. Saludamos a Julio Guevara. Buenos días, Julio. Te escuchamos, Julio. Hola, buenos días, compañeros. Un placer saludarlos desde tempranito, 5 de la mañana con 31 minutos. Estamos acá en el Redondel, Utila, carretera al Puerto de la Libertad. ¿Por qué razón? Como recordarán, acá se están haciendo trabajos de reconstrucción, ampliación en general. Bueno, les cuento, acá un tramo era cerrado por parte de las autoridades del BMT como parte de los trabajos. Sin embargo, Alfredo, para atrás, por favor. Enfóqueme esta parte para que la población pueda, bueno, quienes transitan acá lo conocen perfectamente. Este tramo donde estamos en este momento, ahí donde va ese pickup, lo obstaculizaban con separadores. ¿Por qué razón? Por los mismos trabajos. Sin embargo, esta situación, este punto, generaba tráfico vehicular descomunal que llegaba hasta la zona de La Joya, como es conocido, y todo el Boulevard Sur quedaba lleno de vehículos. ¿Qué pasa ahora? Estas demandas de los automovilistas fueron escuchadas por las autoridades, que a partir de este día, a las 5 de la mañana, retiraron los separadores y han habilitado el paso vehicular. ¡Ojo! Es horario escalonado. De 5 de la mañana a 9 de la mañana, usted podrá transitar de manera normal acá en el Redondel Utila. Luego de las 9 de la mañana, volverán a cerrar para trabajar con toda normalidad. Compañeros, también en el carril que viene de La Libertad e ingresa a San Salvador, justo el lugar que nos está enfocando Alfredo López, acá las autoridades colocaban separadores y también conos con el mismo objetivo, cerrar prácticamente uno de los carriles. Estos conos, estos separadores tampoco quedarán funcionando por la misma situación, habilitar la carga vehicular. Esto, sin lugar a duda, va a beneficiar a miles de automovilistas que desde hace semanas se están quejando. Repito los horarios, de 5 de la mañana a 9 de la mañana, usted podrá transitar con toda normalidad en el Redondel Utila. Y si usted, amigo televidente, es automovilista y dice, pero las máquinas nos estorban, bueno, el dispositivo también incluye que las máquinas han sido guardadas en otro lugar a modo de no obstruir la capa asfáltica y los automovilistas puedan transitar con toda normalidad. Compañeros, esta medida ha iniciado a las 5 de la mañana de este día y se mantendrá por varias semanas, según lo dieron a conocer las autoridades el día de ayer. Así es, Julio. Bueno, los trabajos en este sector ya se encuentran muy avanzados y no hay duda que este dato que tú nos estás brindando de cómo amanece esta mañana le viene bien a todas las personas que circulan a diario por ese sector y se quejaban de lo difícil que es pasar debido a las mismas situaciones que se están haciendo ahí. Pero también estamos agregando a las coberturas de esta mañana que tienen que ver con tráfico a Marcela Rivera, porque en el centro de San Salvador también se han tomado nuevas disposiciones. Recordemos que el centro histórico está siendo sometido a una serie de remodelaciones y cambios. El cableado que está, digamos, en el aire será puesto de forma subterránea y esto ha obligado también al cierre de algunas calles. Vamos contigo, Marcela, para que nos expliques a fin de darle el dato a las personas que están con nosotros esta mañana. Sin duda esta es información valiosa para todos los capitalinos o para quienes decidan transitar por el centro de San Salvador. Adelante, Marcela.
Muy buenos días, y precisamente el día de ayer amaneció así el centro de San Salvador, es decir, para las personas que vienen de San Jacinto ya buscando incorporarse a la Alameda Juan Pablo II, comentarles que el paso está totalmente restringido sobre la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero, así que para las personas que tienen que transitar en el centro de San Salvador se topará con esta situación. De igual forma, la sexta calle Oriente, la primera y la cuarta calle Oriente, así como la segunda avenida Sur, están totalmente restringido el paso vehicular. En esos momentos sí estamos viendo algunos motociclistas que están circulando en la zona, y eso porque aún no se han hecho presente ningún tipo de elementos de seguridad para restringir el paso vehicular, pero sí nosotros circulamos como a eso de las 10 de la mañana y sí está totalmente restringido el paso vehicular, únicamente se puede el peatonal, y sin duda esto no solamente estaría afectando a las personas que circulan a diario por este lugar, sino también a los vendedores que se encuentran desde muy temprano colocados en la zona. Así que ponga mucha atención porque les vamos a comentar acerca de las rutas alternas que usted, amigo televidente, puede tomar. Y esas son el Boulevard Venezuela, que por cierto a esta hora de la mañana, a las 5:36, se ha comenzado a complicar en el sentido que conduce hacia San Salvador, la Alameda Juan Pablo II, la primera, octava, novena, décima y onceava Avenida Sur, eso según la Policía Nacional Civil. Esas son las rutas alternas que usted puede tomar en caso que tenía que transitar por la avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Y es que es de recordar también, como tú lo mencionabas, Manuel, que esto forma parte de los trabajos de revitalización del centro histórico que se están llevando a cabo, y se tiene previsto que este cierre se prolongue por 3 meses. Así que también se anunciaba que pronto se estarían habilitando algunas arterias como la sexta y la cuarta calle Oriente, pero únicamente para los peatones. Así que estas son las dificultades que se tienen en cuanto a la circulación vehicular en el centro de San Salvador. Gracias, Marcela. Una situación que hay que tomar en cuenta es la fecha. 3 meses va a tomar estos trabajos, así que esto va a estar cerrado durante todo ese tiempo, y los automovilistas que circulan a diario por el centro capitalino deben adaptarse a las condiciones en las que se encuentra en este momento parte del centro histórico y parte del centro de la ciudad para circular, debido a que, como decíamos, es, digamos, un espacio prolongado el que va a estar, digamos, desarrollándose esta labor ahí en el centro de San Salvador. Y sobre todo también porque las demás arterias, como las rutas alternas, estarían colapsando, no solamente este día, que aún hemos visto algunos conductores que han ingresado a esta zona y no se han dado cuenta que el paso está totalmente restringido. Así que la recomendación para las personas que aún no han salido de sus casas, que lo hagan más temprano que de costumbre para evitar cualquier tipo de atraso. En estos momentos les vamos a mostrar parte de las dificultades que se tienen, porque no todos los conductores tienen conocimiento de este cierre que se ha generado desde el día de ayer. Bueno, compartimos entonces las imágenes, importante que lo tomen en cuenta quienes decidan transitar por el centro de San Salvador, o quienes de forma inevitable deban hacerlo. En los próximos 3 meses habrá muchas restricciones ahí en el paso de los vehículos, hay que tomarlo en consideración. Gracias, Marcela, por tu reporte. Y bueno, de igual manera veíamos ahí las imágenes desde el redondel Utila, un poco complicado ayer en la mañana, tuvimos muchas denuncias también, muchas personas que nos decían complicadísimo porque de repente cerraron el paso y se nos hizo difícil transitar. Así que ahí tenemos ambos panoramas para que ustedes lo tomen en consideración. Así es, estamos comenzando de esta forma, Hechos AM de esta mañana, informándole a usted de las dificultades que puede encontrar para circular o las facilidades, como en el caso del redondel Utila, donde se ha quitado estos separadores temporalmente. Bueno, gracias a Marcela Rivera y gracias a Julio Guevara también por esos datos con los que estamos iniciando esta transmisión. Bueno, tenemos información ahora generada también en las últimas horas. Un hombre fue asesinado con arma de fuego en el cantón Plan del Pino, esto en Ciudad Delgado. El móvil de este crimen aún se desconoce. Bueno, ahí tenemos algunas imágenes recopiladas por los equipos de Noticiero Hechos, pero también tenemos datos de otras situaciones que han ocurrido entre la noche y la madrugada. Un accidente de tránsito se registró sobre la 59 Avenida Norte y la Alameda Roosevelt. La conductora de un vehículo perdió el control y volcó tras impactar con los separadores. No se reportan lesionados, solamente daños materiales. Al menos esos son los datos que lograron recopilar los periodistas de Noticiero Hechos que estuvieron en este lugar.
presentábamos parte de las imágenes y la información, más adelante los detalles. Pero vamos a conocer a continuación cuál es el tema que vamos a abordar esta mañana en Noticiero Hechos AM. Carla Carranza nos tiene los detalles. Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días, Manuel, Célida, y también a usted que sintoniza Noticiero Hechos AM a través de Canal 12 y a través del 104.5 de Radio Sonora. Carlos y Lorena también ya están con nosotros acá. Ya vamos a estar conversando con ellos sobre el tema del día y sobre lo que ellos también han preparado para hoy. Les comento, hoy vamos a estar hablando de un tema que nos ha preparado el periodista Ingmar Batres. Y es que, ¿qué hace cuando usted en su casa tiene un dolor de cabeza? Cuando de repente le duele el estómago, cuando le da gripe y quizá no tiene tiempo o no tiene ganas de ir al doctor. Va y visita una farmacia y pregunta, disculpe, ¿qué me puede recetar para el dolor de cabeza, para el dolor de estómago? Y los dependientes de las farmacias muy amablemente le recomiendan a usted el medicamento que según ellos necesita. Sin embargo, se ha preguntado si es realmente lo que su cuerpo necesita para curar la enfermedad que está manifestando en ese momento o será necesario acudir al doctor. Hoy estaremos hablando sobre la automedicación y estaremos también conociendo cuáles son los principales medicamentos que utilizan las personas para automedicarse con información de la Dirección Nacional de Medicamentos. Así que más adelante vamos a abordar este tema porque es de suma importancia. A veces consumimos esos medicamentos que quizás no es lo que necesitamos o puede ser una enfermedad muy seria. Así que pendiente del tema del día. Carlos y Lorena, ¿qué hacen cuando les duele la cabeza o tienen gripe? Acetaminofén, ¿verdad? Lo que siempre te han recomendado para, para el dolor de cabeza. Bueno, yo ¿verdad? Cuando tengo dolor de cabeza tomo mucho café porque la cafeína, bien, dicen, ya, es un remedio natural. Y si manifiesto algún... Fíjate que yo soy de los remedios naturales, entonces... Si es que dura 3 días nada más, té de manzanilla, jengibre, para nosotros que hablamos bastante. Sí. Bueno, mire, si es un proceso viral, es aproximadamente 3 días la gripe. Un dolor de cabeza no me dura más de una hora. Sí, es cuestión de hora. Realmente siempre, a menos que sea migraña, pero eso sí es diagnosticado. Pero es mejor ir al doctor, sin duda. Siempre, totalmente. Y bueno, yo también promuevo mucho el tema de los remedios naturales, que es muy útil también. Y así el médico dice, bueno, tenemos que dejarte algún remedio químico, entonces se toma. Pero lo más importante es asistir al médico, porque es mala costumbre también de nosotros los salvadoreños automedicarnos, como dice. Sí, trae consecuencias que ya vamos a conocer. Así es, vamos a revisar algunos de los temas que son titulares esta mañana de miércoles aquí en Hechos AM. La violencia sigue cobrando la vida de policías, elementos de la Fuerza Armada y familiares de estos. Se debe sumar que en las últimas horas una periodista fue asesinada y otro comunicador fue agredido con daños a su propiedad. Las autoridades policiales dijeron que los casos se están investigando y reiteraron las acciones para quienes cometan este tipo de delitos. Y abogados de los militares requeridos por España por el asesinato de 5 sacerdotes jesuitas se pronunciaron luego de conocer la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto las órdenes de captura en contra de los prófugos del caso. Añadieron que el fallo de la Corte Suprema es una oportunidad para la reconciliación. Mientras tanto, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana UCA también reaccionó a esta decisión y les vamos a presentar las declaraciones. Hoy en Negocios Hechos vamos a conocer más de la última inversión para la construcción de hoteles de playa en el país. Armando Godoy nos contará sobre el potencial turístico del territorio costero y también de cómo el surf está creciendo y atrayendo a más extranjeros. El surgimiento de pequeños negocios se ha visto potenciado. Vamos a retomar algunos de los temas con los que comenzábamos y hablábamos de situaciones que van a afectar el tráfico, sobre todo en el centro de San Salvador. Durante los próximos 3 meses, varias calles del centro de San Salvador permanecerán cerradas por los trabajos que la alcaldía realiza con el fin de remodelar esta zona de la capital. Ve a continuación de qué se trata. La avenida Monseñor Oscar Arnulfo Romero y la sexta calle Oriente del centro de San Salvador, además de la primera calle Oriente y la segunda avenida Sur, permanecerán cerradas en los próximos 3 meses. Se debe a los trabajos de cableado subterráneo que la alcaldía realiza en la capital, además de la remodelación de las plazas Gerardo Barrios, Libertad y Morazán, que concluirán en el mismo periodo de tiempo. Conforme continúen las labores, se ha dicho que la sexta y cuarta calle Oriente estarán habilitadas solo para el paso peatonal, al igual que las avenidas
Unidas España y Monseñor Romero. Se ha establecido un dispositivo de seguridad coordinado con el Cuerpo de Agentes Metropolitanos. El cableado estaría finalizado la última semana de octubre como parte de la primera fase de revitalización del Centro Histórico de San Salvador. Informó para Noticiero Hechos, Cristian Recinos. Pero hablemos ahora de las rutas alternas ante este cierre, muy importante que usted las conozca. El Boulevard Venezuela, la Alameda Juan Pablo II, la 8ª, 9ª, 10ª y 11ª Avenida Sur. Estas son las rutas que han sido publicadas por la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil para que usted también lo tome en consideración. Así es, y para que usted conozca mejor lo que está pasando en el centro de San Salvador, vamos a ir con la unidad motorizada de Noticiero Hechos para que usted tenga una idea clara de qué rutas o qué avenidas y qué calles están cerradas a fin de que organice su tiempo y también organice su recorrido. Ahí tenemos ya la imagen de Gerardo Borja. Gerardo, muy buenos días, un gusto saludarte cuando son ya las 5 de la mañana con 49 minutos. Adelante con el recorrido, Gerardo. Gracias, compañeros en el estudio. Muy buenos días. Déjenme comentarles para que ustedes tengan un panorama exactamente. Ahorita nos hemos quedado a un costado de la Segunda Avenida Sur. La imagen que mi compañero Manuel Velázquez les está mostrando son todas las personas que vienen del sector de la zona sur que buscan transitar cerca de Catedral Metropolitana. Y de igual manera mencionar, ¿verdad?, que Marcela les presentaba ya cómo se encuentra en la zona, mencionar que ya hay elementos de la Policía Nacional Civil acá para regular el tránsito vehicular, donde nosotros iniciamos nuestro recorrido mostrando esta que es la 6ª calle Oriente, que es la ruta alterna que tendrán que buscar la mayoría de conductores para poderse desplazar hacia la 10ª Avenida Norte, buscando para salir del centro de San Salvador, cruzando la intersección de la Alameda Juan Pablo II, para incorporarse hacia la Alameda o buscar el sector de San Miguelito. Vamos a tratar la manera de conforme a las calles que nos permite poder transitar, poder mostrar el panorama, como ya lo mencionaba Manuel, cuáles son las calles que están completamente cerradas en las cercanías de Catedral Metropolitana. Ahorita les vamos a mostrar esta imagen. Esta es una de las calles que se encuentra cerrada. Esta es la 4ª Avenida Sur. No podemos circular hacia el sector norte, cerrado totalmente. Ahorita estamos llegando a la 8ª Avenida Sur, que son todas las personas que vienen del sector de la Alameda Juan Pablo II buscando pasar cerca del castillo de la Policía Nacional Civil, buscando hacia la zona sur para luego llegar nosotros hasta la 10ª Avenida Sur, que definitivamente esto se complicará mucho más de lo que vemos siempre cuando hemos andado haciendo recorridos de tráfico en esta zona, debido a que la carga vehicular se incrementará bastante en esta zona, compañeros en el estudio. Así es, bueno, en el momento donde estás circulando, en este momento, Gerardo, siempre ha habido restricciones. Recordemos que es el cuartel central de la Policía Nacional Civil y ahí siempre ha habido restricciones tanto para circular como para aparcarse. Entonces, creo yo de que esto se va a complicar aún más debido a los cierres que se están haciendo en parte del centro histórico. Efectivamente, Manuel, las restricciones, bueno, ya estaban, pero ahorita se han incrementado un poco más. Ahorita ya estamos incorporándonos exactamente donde ya converge en la 10ª Avenida Norte, para que ustedes vean ahorita, bueno, por lo menos cómo comienza ahí el panorama. Son las 5 de la mañana con 52 minutos. La carga vehicular ahorita, pues digamos que no se ha pronunciado, bastante complicado, pero conforme vaya pasando los minutos, esto se tornará un poco más complicado. De igual manera mencionar, ¿verdad?, conforme lo que vamos avanzando, estamos viendo de que ya se están acercando gestores del PMP para tal vez ayudar y abonar a que la carga vehicular se fluya un poco más en ese sentido. Vamos a tratar la manera de cruzar en este momento a la 4ª calle Oriente para mostrar la imagen cerca del Parque Libertad, lo que mencionábamos, donde está restringiendo el paso vehicular. Todas las personas que transitan sobre la 4ª Oriente tienen que incorporarse a la entrada para poder buscar otra ruta alterna, compañeros. Bueno, ahí tenemos algunas de las rutas por las que sí se puede circular. Según la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil, las rutas alternas que usted puede tomar, las reiteramos, estamos hablando del Boulevard Venezuela, la Alameda Juan Pablo II, la 8ª, la 9ª, la 10ª, como tú reiterabas ahí, Gerardo, la 11ª Avenida Sur también, son algunas de las rutas.
Bueno, ahí podemos ver el cierre, Gerardo, esto muy cercano a la Plaza Libertad, y ahí muchos automovilistas, seguramente que desconocían estas nuevas disposiciones, se encuentran con que la calle está cerrada y se corta, y esta situación, pues no hay duda que va a generar mucho tráfico y mucho problema en el centro de San Salvador. Y eso, recordemos que las rutas que se han puesto como alternas son vías principales también, que siempre registran una carga vehicular considerable. Entonces, haciendo ese recorrido con la unidad motorizada para que usted, que a diario circula por el centro de San Salvador, lo tome en consideración. Son nuevas disposiciones, esto tendrá una duración de 3 meses. Ya se nos había dicho, Manuel, que con todas las restricciones que se han estado haciendo ahí en el centro de San Salvador, se iba a mantener por lo menos hasta el mes de diciembre. Así que creeríamos que, bueno, ojalá para Navidad ya esté habilitado y que ya pues, no haya problemas ahí con la circulación. Así es, bueno, y si usted recién nos sintoniza, comentarle que estos cambios en el tráfico en el centro de San Salvador se van a prolongar por lo menos por 3 meses, porque eso es lo que calcula la alcaldía de San Salvador. Va a tomar el proceso de restauración del centro histórico y también el proceso de cambio, de cableado, los cables del tendido eléctrico y telefónico que están al aire libre van a ser, digamos, puestos de forma subterránea, y esta situación pues es la que está obligando al cierre de calles y a todas las modificaciones de tráfico en el centro de la ciudad. Sin duda complicado para quienes a diario circulan por ahí, Emanuel, pero qué bonito se va a observar, sobre todo porque estamos hablando de espacios que además son muy turísticos y que hasta hoy ha estado muy restringido. Yo sé que muchos nos hemos quejado de las condiciones del centro de San Salvador, de lo difícil que es llegar en muchas de las ocasiones, de la falta de estacionamientos. Ojalá que este tipo de situaciones se vaya solventando. Esperemos también que con el cambio estético venga un cambio en temas como la seguridad en el centro histórico, a fin de que sea, digamos, un lugar que se pueda transitar y que pueda llegar usted a visitarlo y recorrer los edificios históricos. Ahí tenemos parte de lo que nos indica el mapa de lo que está ocurriendo en el centro histórico de San Salvador. A simple vista pues parece todo normal, pero cuando usted ya va al terreno se encuentra con bloqueos y con cambios en la circulación debido a los trabajos que se están desarrollando de remodelación del centro histórico. Sin duda hace falta que los usuarios reporten ahí los cierres de las arterias para que ya quede registrado en la plataforma y que las personas que van a viajar hasta el centro de San Salvador ya lo tomen en consideración. Esto es parte del tráfico que seguramente se va a estar generando durante el resto del día, que sabemos que se complica. Muy cerca del mercado Excuartel, las imágenes que tenemos en pantalla. Yo creo que está afectando sobre todo a las personas que transitan a diario, que las unidades de transporte colectivo han cambiado tal vez la ruta debido al cierre de las calles. También afecta a las personas que se ganan la vida vendiendo todo tipo de productos en estas mismas calles. Entonces, ahí tiene el dato de lo que está ocurriendo en el centro histórico. Vamos a estar muy pendientes para llevarle la información y que usted la pueda tomar en cuenta. Mientras, también le queremos contar que el empresario Carlos Calleja se reunió con pobladores del cantón Lomas de San Marcelino, esto es en Sonsonate. Se reunió para abordar dos temas prioritarios, agricultura y turismo. Cree que la región tiene potencial y se debe invertir más, según lo que dijo. A 58 kilómetros de San Salvador está el cantón Lomas de San Marcelino, en Sonsonate, un territorio con potencial según el empresario Carlos Calleja, que hizo un recorrido como parte de su nueva visión de país. Yo estoy convencido que El Salvador lo tenemos que levantar desde afuera hacia adentro, con un enfoque en el desarrollo local, a través de los municipios que nos pueden ayudar a generar inversión. El Salvador es un país agrícola históricamente, pero por diferentes razones el sector no ha tenido el apoyo gubernamental necesario para sobrevivir. Los pequeños productores deben ser el objetivo, según Carlos Calleja, que apuesta al desarrollo y crecimiento a través de acceso al crédito, implementación de tecnología y capacitación constante. Se hablan de necesidades aquí en esta zona del país todavía, de infraestructura básica, agua, luz, temas de salud que necesitamos atender. Carlos Calleja destaca en su nueva visión país la búsqueda de motores turísticos, y el Cerro Verde es un buen ejemplo de lo que se puede ofrecer internacionalmente. Tenemos que poner el país por delante de nuestras diferencias. Tenemos que entender que solo unidos vamos a salir adelante. En Lomas de San Marcelino el principal cultivo es el jocote, y esta zona ha sabido potenciarlo para su comercialización a través del famoso festival que se realiza año con año, informó para Noticiero Hechos Cristian Recinos.
Bueno, ahí tenemos parte de la información con la que iniciamos esta mañana de miércoles. Les invitamos a que se queden con nosotros. Además, en el espacio de la entrevista les quiero comentar, va a estar con nosotros Lina Paul. Vamos a hacer una evaluación medioambiental de cómo está transcurriendo, digamos, la temporada de lluvias en este 2017. Además, vamos a hablar de cuáles son las áreas que, según ella, se deben fortalecer para proteger los recursos naturales del Salvador. Así que les invitamos, cuando falten 10 minutos para las 8 de la mañana, al espacio de la entrevista aquí en Hechos AM. De momento hacemos una pausa comercial. Agradecemos a quienes nos acompañaron a través del 104.5 FM en esta primera media hora de información. Regresamos con más en unos segundos. Gracias por continuar en sintonía de Canal 12. Llegamos ya al día miércoles 23 de agosto de 2017. Amanecemos con una serie de cambios del tráfico, sobre todo en el centro histórico. Ya le dimos un panorama de lo que está ocurriendo y vamos a tener más enlaces para irlos, digamos, ubicando respecto a las modificaciones que se han hecho a la circulación. Muy importante que ustedes lo tomen en consideración. Ya sabíamos que había algunas restricciones en el centro de San Salvador y se nos había dicho que esto se iba a mantener aproximadamente hasta diciembre. Hoy se hicieron efectivos otros cambios, más cierres. Importante que usted lo tome en consideración. Carlos, buenos días. Buenos días, compañeras. Un consejo nada más. No confíen en el Waze en el centro de San Salvador. No se, aparecen, ¿verdad? Se vuelve loco el Waze y piensa que unas calles están habilitadas, que otras no, que por aquí sí. Es bien problemático. Entonces, Porque no están reportados los cierres, algunos. Sí. Si todos nos dedicáramos, los que pasamos ahí a reportar que de tal arteria, no, porque son tramos, ni siquiera son la calle entera, sino que solo pedazos. Pero sí, es un pedazo que te altera toda la ruta, porque en el centro sabemos que en un sentido, de en un lado solo vas para un sentido y en el otro solo para el otro. Entonces, y el tráfico ahí es tremendo. Así que no se confíe tanto del Waze. Tenga cuidado cuando anda en el centro de San Salvador. Por experiencia propia, le digo, me pasó. Y... reportado porque la gente lo debe considerar como son los trabajos que están haciendo en el centro de San Salvador y no lo han reportado en el Waze. Y quizás hay que considerar que conforme avanza el tiempo van a ir avanzando quizás los cierres o bloqueos en la zona porque se va incrementando el trabajo de remodelación que están haciendo en las diferentes plazas. Y bueno, ¿será que estará listo para diciembre tomando en cuenta condiciones Esperemos del clima? Que sí. Yo creo que sí, por lo menos la parte del Palacio ya vimos un adelanto de cómo va quedando, la parte del teatro también ya vimos las modificaciones que se han hecho, la iluminación y todo, y yo creo que es importante darle una oportunidad al centro histórico, ¿no? Que se revitalice. Total. Porque es necesario recuperar toda esa parte de la ciudad, que incluso donde el comercio ha migrado a otros lados pues debido a las mismas situaciones, ¿no? Mucha gente solo transita por ahí, pero nunca se queda. Son poca la gente que se queda, digamos, a trabajar en todos estos negocios que están ubicados. Además, mucho del negocio formal ha migrado a otros puntos del país. Sí, seguramente estas incomodidades, pues todo es temporal, ¿verdad? Y creo que esto reafirma nuestro compromiso para cuando ya las obras estén terminadas, hacer nuestro mejor esfuerzo para poder conservarlas de esta manera y que el centro se mantenga bonito, ¿verdad? Porque finalmente es cuando muchas personas nos preguntan qué lugares visitar, qué destaca de la ciudad capital. Bueno, uno dice el centro de San Salvador y valdría la pena conservar mejor este lugar, ¿verdad? Cuidarlo, comprometernos todos a cuidar la infraestructura del centro. No sé si para diciembre, pero seguro para marzo está terminado esto. Segurito. Coincide siempre, ¿verdad?, con los periodos electorales. Miren, yo creo que hemos visitado muchos lugares en los que decimos aquí solamente con que quitaran esta cantidad de cables se vería mucho mejor. Así que yo creo que el cambio en el centro de San Salvador va a ser notorio. Vamos a estar pendientes. Exactamente, hay muchos edificios históricos, hay muchos lugares que son emblemáticos de la ciudad y es importante que digamos que estén habilitados para que los ciudadanos puedan visitarlos y también el turismo pueda llegar y hacer las fotografías, porque hay lugares que tal vez a nosotros no nos parecen interesantes, pero la gente que viene de fuera sí. Entonces, y quieren conocer la historia y quieren conocer, digamos, qué ocurrió ahí. Entonces, creo que es importante que se le dé un giro al manejo que se ha hecho del centro histórico. Vale la pena. Bueno, vamos a enlazarnos ahora con Néstor Hernández, que nos va a compartir algunas de las coberturas que va a tener durante esta mañana. Adelante, Néstor, buen día. Gracias, compañero, buenos días. Queremos amanecer en este día miércoles con importante información. Primero que nada, mostrarles que acá en la área metropolitana, desde Antiguo Coatlán, San Salvador, se puede apreciar una gran neblina que está, digamos, todavía no permite que los rayos del sol iluminen. Estamos acá a la altura del edificio Bicentenario, en la parte alta, en la azotea.
y así se puede apreciar con neblina en diferentes partes y que está sobre todo dejando oscuridad, al menos todavía. A pesar de que ya está avanzando este día, ya estamos amaneciendo, no se aprecian todavía los rayos del sol, así que es parte de la información. Pero eso sí, queremos hablar de otros temas, por ejemplo, que en El Salvador sabemos que es un país con mucha violencia, con grupos criminales, que son los que están atacando las agentes de seguridad. Estamos hablando de la Policía Nacional Civil, Fuerza Armada. Decían ayer, tras el ataque y el homicidio en contra de un agente de la Policía Nacional, esto en Usulután y también en contra de su hija, decían las autoridades que hay tres departamentos que están recibiendo la mayor cantidad de homicidios. El 53% de homicidios están en San Salvador, en San Miguel y en el departamento de La Libertad. Es por ello que esperan atacar esos municipios, ponerle mayor énfasis las autoridades en los próximos días. Así que vamos a estar pendientes si las autoridades pues mencionan algo al respecto, si van a lanzar algún nuevo plan adicional, porque sabemos los múltiples esfuerzos que han estado realizando, pero en momento se mantiene una tasa, un índice de homicidios de un 10 homicidios de promedio diarios. El año 2016 eran 16 homicidios diarios y así llegaron hasta 20 en el año 2015. Parte de la información que nosotros los tenemos, y por supuesto si surge más información al respecto con las autoridades policiales o con las autoridades de seguridad, nosotros le vamos a llevar todos los detalles al respecto. Compañeros, vuelvo con ustedes hasta el estudio principal de Noticiero Hecho. Buenos días. Así es, los temas de seguridad siguen siendo parte de las agendas diarias. Recordemos que la cifra de elementos de la Policía Nacional Civil asesinados en lo que va de este año 2017 se ha elevado ya a 18. También los elementos del ejército han sufrido bajas, y este es por eso que el tema de seguridad sigue siendo prioritario dentro de las agendas, y no hay duda que son de los temas más consultados con los funcionarios del gabinete de gobierno. Pero hay otros temas de los que también estaremos pendientes. Esta mañana le comentamos que el Banco de Fomento Agropecuario presentará su informe de rendición de cuentas, que comprende el periodo de junio de 2014 a mayo de 2017. En los primeros días de agosto, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria advirtió de lluvias más copiosas durante este y el próximo mes, lo que podría provocar el desarrollo de plagas que pueden afectar al café y la producción de los granos básicos. En esta ocasión, los productores criticaron lo complicado que es acceder a créditos del BFA por el alto riesgo climático, versión que se podría contrastar hoy con las autoridades del banco, que informarán sobre el número de préstamos y monto para los agricultores salvadoreños. Y el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, junto al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, van a lanzar la Política Nacional El Salvador Logístico, que busca agilizar el tránsito por el territorio y reducir los costos a las empresas. Esto ocurre a solo dos días que la Corporación Reto del Milenio, a través de Fomilenio 2, anunció el desembolso de fondos para la ampliación a 4 carriles de un tramo de la carretera El Litoral, que comprende del aeropuerto Monseñor Óscar Arnulfo Romero hasta el municipio de Zacatecoluca, en La Paz. Esa también es una estrategia para superar los obstáculos logísticos en el territorio nacional. También le contamos que la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, inaugurará el 4º Congreso Regional de Energía, COREN. Fue denominado Energía y Desarrollo hacia el Futuro y es considerado el evento más importante de la región para este sector. Habrá conferencias magistrales en donde se hablará de energías renovables y reducción de costos. Recordemos que la ASI ha señalado en varias ocasiones el alto costo de la energía en el país y ha criticado la deuda de más de 30 millones de dólares que el gobierno mantiene con las distribuidoras. Sin duda, hoy surgirán más reacciones a este y otros temas de interés. Bueno, también estamos pendientes, como les decíamos, de información que tiene que ver con seguridad. La violencia ha alcanzado al rubro de las comunicaciones. Solo ayer se conoció de 2 casos, una periodista asesinada y otro, también comunicador, amenazado. Y con daños a su vehículo también. Veamos el reporte completo. Por mucho tiempo, Roxana Cortés se desempeñó como periodista y presentadora de noticias en un canal local del municipio de Apopa. Dejó de laborar en el medio debido a una reestructuración de la empresa hace casi 3 años y decidió poner su propio negocio. Ayer, la comunicadora de 34 años salió como todas las mañanas a ejercitarse sobre la calle Antigua Anejapa, cerca de su residencia, cuando presuntamente varios sujetos la interceptaron, quitándole la vida. Ella era muy sonriente, muy amigable con toda la gente. Ella en su trabajo, pues ella siempre mantenía un récord, como casi pasaba de amable con la gente, ¿verdad?
Se desconoce el móvil del homicidio, aunque surgen varias hipótesis, entre estas, el cobro de una extorsión por mantener un negocio y que alguna estructura criminal estuviera presionando para que sus hijos adolescentes ingresaran a una pandilla. Por el momento se ha descartado que el crimen esté relacionado con su profesión. La zona es asediada por grupos delincuenciales. Por el momento se desconoce quiénes lo hicieron y verdad, el móvil del hecho se desconoce. Pues aquí a popa cae todo, es peligroso usted. Mientras tanto, el periodista especializado en temas de seguridad, pandillas y corrupción, Jorge Bertrán Luna, denunció a través de sus redes sociales y ante la Policía Nacional Civil haber sido blanco de un atentado contra él y su familia. Su vehículo fue bañado en ácido y se dejó un mensaje en el parabrisas humedecido con la sustancia. El comunicador cree que la acción fue desencadenada por sus recientes trabajos periodísticos. Entre otros ataques a periodistas se debe mencionar el asesinato en marzo del año pasado de Nicolás García, de 23 años, en Aguachapán, cuya labor pudo ser el motivo del homicidio. También en abril de 2015, el periodista Luis Rosa, de una radio de San Miguel, habría sido atacado por pandilleros que lo fueron a sacar de su vivienda. Informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Bueno, ahí teníamos esta situación que decíamos cuando la violencia toca ya al gremio de comunicadores, el caso de esta señora que trabajaba allá en la zona de Nejapa y también que estuvo durante mucho tiempo trabajando en un canal de televisión de Apopa, y también al comunicador que le dañaron su vehículo. Son hechos condenables y bueno, las autoridades aseguran que ya se está investigando. Nosotros vamos a estar muy pendientes también para compartirle los detalles. También tenemos datos de otra situación que ha ocurrido en las últimas horas, que fue cubierta por los equipos de Noticiero Hechos. En el cantón Plan del Pino, en Ciudad Delgado, un hombre de aproximadamente 35 años fue asesinado con arma de fuego. La víctima, identificada como David Moisés Rivas, fue asesinado presuntamente por pandilleros que están operando en esa zona. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, tras un rastreo en el lugar, fueron localizados al menos 8 casquillos de un arma calibre 9 milímetros. Del caso, la Policía Nacional Civil no brindó mayores detalles. El número de policías víctimas de la delincuencia tiene en alerta a las autoridades. 18 policías han sido asesinados en lo que va de este 2017. La mayoría de agentes fueron atacados cuando se encontraban de licencia. Las autoridades de seguridad han advertido en reiteradas ocasiones que seguirán siendo enviados al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, todo responsable de atentar contra los encargados de la seguridad pública. De estos 18 agentes, han sido asesinados en San Salvador, 2 en La Libertad, La Unión, así como en Aguachapán, mientras que en Cabañas, Morazán, San Miguel, Santa Ana y Usulután, un agente respectivamente. Como podemos ver, la mayor parte de los ataques han ocurrido en la zona de San Salvador. Bueno, y con todo esto contrasta el caso de Inocente Orlando Montano, quien fue viceministro de Defensa en el tiempo en que se dieron el asesinato de los jesuitas en el año 89. Recordemos que él está siendo, digamos, procesado en los Estados Unidos, y allá un juez de Carolina dijo que sí tiene que ser enviado a España, aunque los abogados han dicho que van a apelar y que no está dicha la última palabra sobre su situación a nivel legal. Y bueno, el juez decía que no ve complicaciones y no ve restricciones para que Inocente Orlando Montano enfrente a la justicia española. Recordemos que la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, es quien está solicitando la extradición de todos estos militares involucrados en el asesinato de los sacerdotes jesuitas aquí en la UCA. Bueno, pero tenemos más información que queremos compartirle. En la actividad judicial para hoy, a las 9 de la mañana, está prevista la audiencia preparatoria contra el ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, y su esposa, demandados por enriquecimiento ilícito. Mientras tanto, a las 11 de la mañana está prevista la vista pública contra José Cisneros, alias Medio Millón, su hermana y su cuñado, acusados de lavado de dinero y activos. 4 pandilleros enfrentarán la justicia, acusados por homicidio agravado en perjuicio de un agente de la Policía Nacional Civil. También le comentamos que en Santa Tecla se instalará la audiencia preliminar en contra de Freddy Orlando Moreira y Carlos Iván Garay, acusados de lavado de dinero. También continúa el juicio contra 3 implicados en el caso Baterías Record. Bueno, y tenemos información de lo que está ocurriendo con el clima. Vamos a ir con el periodista Julio Guevara, que nos muestra que San Salvador está amaneciendo y en diferentes puntos del país está amaneciendo de una forma diferente. Vamos contigo, Julio, cuéntanos. Vean, compañeros, qué bonito el sol.
ya nos viene iluminando. Ahí el astro rey saliendo ya, dándonos fuerzas a todos. Y vean la carga vehicular, estamos finalizando la Monseñor Romero, iniciando los próceres. Así la carga vehicular por el momento. La Monseñor Romero está libre desde donde finaliza la autopista de Los Chorros. Usted puede bajar con toda normalidad esta vía, como podemos observar en este momento. Ya las unidades interdepartamentales ingresando a la ciudad capital. Está favorable para los amigos automovilistas. Sin embargo, recordemos que conforme las horas avanzan, transitar acá en los próceres es toda una odisea, sobre todo llegando a la zona del Árbol de la Paz, es donde se complica. Así el panorama, compañeros. Bueno, son ya las 6 de la mañana con 20 minutos. Usted está pendiente de qué va a pasar con el clima en este día miércoles. Le invitamos a que escuche a Lorena Mejía. Adelante, Lore. Tú decides qué hacer con esa fuerte gripe. Prueba las nuevas Tapsin Extra Fuerte, ahora con más fuerza antigripal. Tapsin Extra Fuerte, la fuerza antigripal que te levanta. Así es, a las 6 de la mañana con 20 minutos estamos listos para compartir el reporte del clima para este día miércoles. Pero antes, una importante recomendación de nuestra parte. Con el nuevo Tapsin Extra Fuerte, no hay gripe que aguante ni dure. Tapsin Extra Fuerte con más fuerza antigripal. Pruébalos. Y bueno, les comentamos que el cielo se presentará de poco a medio nublado con lluvias y tormentas. Eso sí, fuerte actividad eléctrica acompañada de vientos fuertes de moderada a fuerte intensidad, con énfasis en la zona norte y en la cordillera volcánica de nuestro país. El viento durante la noche y mañana estará del este y noreste con velocidades que van desde los 6 a los 16 kilómetros por hora, mientras que por la tarde estará del sureste con velocidades de 10 a 22 kilómetros por hora. El ambiente, como se ha venido comentando durante toda esta semana, cálido durante el día y bastante fresco por la noche y madrugada. Y con respecto a eso también vamos a estar muy pendientes de las temperaturas, porque ya tenemos listas también las temperaturas para las principales zonas de nuestro país. En San Salvador una máxima de 29 grados centígrados con una mínima de 21, mientras que en Santa Ana, en occidente de nuestro país, máxima de 32 grados centígrados, mínima de 19. En el oriente de nuestro país, que ya es bien característico el calor, pues se sostienen las condiciones, máxima de 34 grados centígrados, mínima de 24, para que usted tome en cuenta esta información. Y bueno, de pronto la lluvia no lo tome por sorpresa. Y bueno, manténgase pendiente también de la señal de Canal 12, porque constantemente les estamos informando de las novedades que tienen que ver con el clima. Pendientes. Hasta aquí llegamos con el reporte de este miércoles. Estudios también que residen en Panamá, parece mentira, sí, pero hay una comunidad bien considerable de salvadoreños allá. Sin duda muchos salvadoreños pendientes de los partidos a través de Canal 12, pero también estamos pendientes de lo que ocurre en las calles de San Salvador y también queremos conocer más de los trabajos inconclusos que existen en este momento, por ejemplo, en la 25 Avenida Sur, donde se encuentra el periodista Néstor Hernández, quien tiene detalles para nosotros. Néstor, adelante. Gracias, compañeros. Seguimos con más información. Estamos sobre la 25 Avenida Sur para reportarles una situación que se ha dado acá. La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, estamos hablando de la responsable de manejar las aguas en nuestro país, ha dejado acá un hoyo inconcluso. Estamos hablando de un trabajo inconcluso porque se ha reparado una tubería. Vamos a acercarnos para mostrarles. Este sector que ven ustedes acá está obstaculizando uno de los carriles para los que vienen desde el sector de Monserrat, buscando el sector norte, y a esta hora de la mañana sí se puede apreciar incluso el problema que se genera para los vehículos que van transitando por la zona. Vamos a mostrarles también, es una tubería, bueno, se puede apreciar que ya ha sido reparada, pero el hoyo todavía no ha sido cerrado, entonces parte de los trabajos que realiza ANDA y que no han sido finalizados. Está bien señalizado, eso sí, vemos conos de la Policía Nacional Civil, también de Santa María, que se ha ubicado en la zona, pero se obstaculiza completamente un carril y es el detalle que se está generalizando, está realizando acá el problema del tráfico que afecta a muchos, sobre todo estamos acá a la altura muy cerca del Boulevard Venezuela y que está afectando por esta situación. Vamos a girar para mostrarles el otro sentido, que es el que viene desde el sector del norte, desde los hospitales, buscando hacia Monserrat. Este está libre, sin ningún inconveniente, porque no se está obstaculizando este sentido por este hoyo. Así que, para que lo tomen en cuenta, quienes van a transitar por acá,
este problema que se está generando acá por este hoyo, por este trabajo que ha sido inconcluso por parte de ANDA. Con esta información, compañeros, regreso con ustedes hasta el estudio principal. Buenos días. Buenos días para ti también, Néstor. Gracias por el reporte. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos con Hechos AM. Destacada en las calles con nuestros equipos periodísticos, Julio Guevara tiene para nosotros información a esta hora. Julio, buenos días. Buenos días nuevamente. Ojalá las autoridades de la Alcaldía de San Salvador o del Ministerio de Obras Públicas vean este enlace. Es urgente que se tomen cartas en el asunto. ¿En qué asunto? En un problema de fuga que está ocurriendo entre la tercera calle Oriente y la Avenida España. Vamos a caminar un poco, si gusta, Alfredo, por acá. Por acá está un pasillo para que no estorbemos acá las personas. Fíjense que acá hay una fuga de agua potable y aguas negras. Vean ustedes cómo se encuentra esta esquina. Esta esquina, toda esta acumulación de agua, tiene aproximadamente unas 3 semanas, según lo que nos dicen los vendedores. El olor acá es horrible, es insoportable. Y fíjense que esta misma situación está creando enormes baches y una especie de cárcava. Vean ustedes la acumulación de agua. Le vamos a pedir a Alfredo que nos realice, correcto, esa imagen para que ustedes se hagan la idea. Además, estamos en una zona en el pleno corazón de San Salvador, donde transitan miles de unidades de transporte colectivo. Vean las imágenes, urbanos y microbuses y autobuses. Así está el panorama. Acá, si uno no está pendiente, le lanzan esta agua sucia. Una pobre señorita que iba pasando quedó completamente mojada. Y según lo que nos dicen los vendedores, ya hicieron la denuncia a la alcaldía, pero no han hecho nada al respecto. El lugar, lo vuelvo a decir, la tercera calle Oriente y la Avenida España, en pleno corazón de la capital. Poco a poco creo que podemos observar la dimensión de los baches que se están generando acá. Además, compañeros, es importante dar a conocer que la zona está, acá hay varios vendedores informales. Estos vendedores dicen que sus ventas han bajado considerablemente por la misma situación, por el mal olor. Ellos no encuentran qué hacer, las personas ya no vienen a comprarles acá su pan, las pupusas, el café, y obvio, ¿cómo van a comer aquí? Es el panorama que tenemos, compañeros. En realidad está horrible en cuanto a olor se refiere y en cuanto a la carga vehicular que genera. Sin duda es una de las afectaciones de esto, que ya el comercio informal se está viendo afectado, Julio. Entonces, si estamos teniendo un mal olor en la zona, quiere decir que el agua proviene de alguna tubería de aguas negras. Es una fuga de agua potable y también acumulación de aguas negras. Es lo que nos han dicho acá los vendedores, y fíjate que se puede observar en realidad la división de estos, porque una está a un lado y el otro en el otro extremo, pero sin embargo, por el paso de los autobuses vienen a unir estas aguas y hay un punto específico donde se retienen, y es ahí donde está generando este mal olor. También el llamado podría ser a las autoridades del Ministerio de Salud, sobre todo porque, como les dije en un inicio, acá hay varios negocios en un... Bueno, en los 4 lados en general. Bueno, ahí tenemos este dato. Esto está ocurriendo en la Avenida de España y viene a sumarse a todas las complicaciones que hay para circular en el centro de San Salvador en este momento. Sí, aparte de todos los trabajos que se están realizando de remodelación, ahora sumamos esto. El llamado es para las autoridades pertinentes, porque ya nos decía Julio, es una fuga de agua potable. Tenemos entonces otro problema más. Estamos desperdiciando el vital líquido con el que tanto tenemos en este momento problema en el país, que no llega a todas las comunidades, y aquí lo estamos viendo desperdiciado. Así que el llamado a las autoridades para corregir esta situación y además evitar la propagación de más enfermedades que son ocasionadas por los zancudos que se crían en este tipo de aguas. Es una situación de insalubridad, ¿verdad? Una amenaza también, especialmente tomando en cuenta que Julio compartía, en los alrededores hay negocios relacionados con los alimentos, y no estarían en las mejores condiciones, no solo para comercializarlos, sino también para producir los productos, ¿no? Así que, bueno, hay que tener en cuenta esta información y reiteramos este llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan de manera pronta y rápida pues esta situación que está afectando grandemente a esta cantidad increíble de salvadoreños que a diario pasan por la Avenida España. Así que ahí está el llamado hecho a través de la señal de Canal 12 en Noticiero Hechos AM.
Julio, muchas gracias por el reporte. Ahí alcanzamos a ver a través de las imágenes algo que tú reiterabas, la ubicación de los baches y también la rapidez con la que siguen circulando los vehículos y cualquier persona que vaya caminando por ahí se puede ver afectada. Una persona que tranquilamente iba a cruzar la calle de repente termina empapada con agua sucia. Muchas gracias, Julio, por el reporte. Saludos, compañeros, y estaremos pendientes. Ojalá las autoridades puedan darle solución pronta a este problema que está afectando a decenas de vendedores y a todas las personas que transitan en estas importantes arterias del corazón capitalino. Bueno, ahí tenemos el dato que nos proporciona Julio Guevara esta mañana. Nos vamos a ir a una pausa y al regresar vamos a hablar de un tema que está generando muchos problemas, sobre todo en el área de salud, la automedicación. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene? De eso vamos a hablar en nuestro tema del día de este miércoles. Estamos de regreso con Noticiero Hechos AM y como le adelantábamos, hoy en el tema del día abordaremos la automedicación, las consecuencias que esto puede traer a la salud. Nuestra compañera Ingmar Batres se dio a la tarea de investigar el tema y tenemos todos los detalles en la siguiente nota. Es una costumbre que desgraciadamente nos está costando muy caro. Así califica el encargado de la Dirección Nacional de Medicamentos el hábito que tienen algunos salvadoreños de optar por autorrecetarse fármacos cuando se tiene un padecimiento. Y es que muchos prefieren evitar las largas esperas en los hospitales para consultar sobre su enfermedad. La solución más rápida es ir a la farmacia y comprar lo que nos recomienda el dependiente. Pero eso en ocasiones no solo es contraproducente, sino que trae graves consecuencias a la salud. Vicente Cotto dice que la práctica de automedicarse conlleva complicaciones. Si bien es cierto que su consumo puede traer un alivio momentáneo, a largo plazo los resultados son alarmantes. Estamos nosotros consumiendo medicamentos que no sirven para resolver el problema de salud y que a la larga después se puede presentar un problema mucho más serio e incluso a veces se puede ocultar un problema crónico, a veces hasta un tumor, y nosotros estamos consumiendo la medicina pensando en que esto nos va a aliviar el problema. Muchas veces los problemas que no son tratados inicialmente después se convierten ya en problemas más serios que requieren ya no probablemente una sola medicina, sino ya dos o tres, aparte del costo de que tenemos que pasar en cama o que tenemos que pasar con dolor o con las molestias que tenemos. Pero esto es algo común en las personas. Incluso no solo los lleva a ingerir medicamentos sin previa autorización de un doctor, sino que también los llamados productos milagrosos, es decir, aquellos cuya procedencia es cuestionable y donde las propias autoridades sanitarias del país han suspendido la venta y fabricación de múltiples medicinas como esas. Sin embargo, las opiniones que conocimos admiten que siempre se decantan por esa medida. Como uno por no ir y tal vez si lo agarra a medianoche que no tiene uno transporte y tal vez hay alguna farmacia que trabaja las 24 horas, entonces uno tiene que ir, por ley tiene que ir a comprar. De la farmacia les pregunto, tengo esto y esto. Para un dolor de estómago, otras cosas tomo. Yo entiendo de que tomarse algo que uno no conoce, no contiene, ¿verdad? Porque la verdad que puede ser dañino para la salud. Algunas veces, ajá, o como... Alguien le puede recomendar algo también, uno escucha, ¿verdad? Uno si se siente mal, va a la farmacia, pregunta qué puede tomar y ellos le indican a uno. Uno tiene confianza porque se supone que ellos saben un poco también qué le pueden dar a uno para las enfermedades, que generalmente la gripe, dolor de cabeza. ¿Pero está lista la sociedad salvadoreña para que todos los medicamentos sean prescritos por médicos? No estamos preparados en este momento como sociedad a poder realmente prohibir todos los medicamentos para que solo se compren con receta. Sin embargo, en lo que ya hemos hecho, porque hemos dado pasos concretos, los medicamentos que son controlados, eso no se pueden prescribir, no se pueden dispensar sin la prescripción. Y por otro lado, los antibióticos intramusculares o endovenosos de uso parenteral en inyecciones, eso tampoco los puede conseguir en la farmacia sin receta. Imaginarse que nadie se automedicará en el país suena utópico. No obstante, se pueden lograr avances, educando a los niños desde la casa y a la vez crear políticas públicas para concientizar a los salvadoreños sobre los daños que trae la automedicación. No hemos logrado llegar hasta donde debemos de llegar, pero sí es importante reconocer lo que se ha hecho. Que hay un montón de factores que contribuyen, no es una solo. Ciertamente el programa educativo es parte de la solución.
Obviamente también la mejora de los servicios también es parte de la solución, así que es importante que veamos eso de una manera integral. Esto permitiría conocer a las personas cuáles son los medicamentos que no se pueden consumir sin previa autorización médica y así mejorar la calidad de vida, cuidando la salud de forma más eficiente. Con imágenes de Enrique López y Denis Bolaños, informó Ingmar Batres. Bueno, datos importantes sobre la automedicación. ¿Qué debemos entender por esto? ¿Es cuando usted consume un medicamento sin la debida autorización o sin el respaldo de un dato médico? ¿Esto ocurre comúnmente en nuestro territorio, en todo El Salvador? Es común que compremos medicina, a veces buscando soluciones a problemas que son mucho más profundos. Y eso es una situación preocupante porque a la larga esto puede generar un impacto mucho mayor en los sistemas de salud. O por una gripe, por ejemplo, personas que tienen costumbre de consumir antibióticos, porque supuestamente el antibiótico es de más rápido efecto, pero lo que no saben es que pueden estar generando anticuerpos o resistencia de la bacteria que les está afectando, o incluso atacando un virus con un medicamento que está diseñado para atacar una bacteria. Es decir, hay cosas que nosotros no desconocemos y los médicos saben qué recetarnos en cantidad y cantidad de días también, ¿verdad? Así que preocupa mucho saber por qué, por ejemplo, a veces nos suministran a ciertos antibióticos, no tenemos reacción, pero es porque tenemos resistencia a ellos. Uh-huh. Y es algo que sale de eso, ¿verdad? Cualquier padecimiento, Lore y compañeros, tiene que ser chequeado por un médico previamente, porque no a todos nos va a doler la cabeza por la misma razón, no todos vamos a tener un dolor de estómago por la misma razón que el vecino, que la mamá, que el hermano. Todo nuestro, bueno, nuestros organismos, nuestro metabolismo es diferente, por lo tanto cada uno debe tener un padecimiento que debe ser tratado de una manera directa con medicamentos que los médicos consideren que sea lo mejor. Veíamos en la nota madres de familia y esto es importante, llamar la atención a madres y padres de familia. ¿Qué hacemos cuando el niño se enferma en casa y cuando le ha dado algo que no le había dado antes? Porque esto es importante mencionarlo también. Uno como mamá suele tener ya una caja, un botiquín lleno de todas las medicinas. Ah, cuando le duele la cabeza, aquí tengo esto. Cuando le da gripe, aquí tengo esto. Y frecuentamos, ¿no?, los medicamentos. Pero ¿hasta qué punto será esto indicado? ¿Será adecuado automedicar a nuestros hijos? Porque en el momento puede que no les dé nada, pero con el paso del tiempo hay afectaciones muy serias. Eso, me llama mucho la atención que estemos tan bien informados en ese sentido. Es decir, ahí veíamos el testimonio de una de las personas que decía, sí, yo ya sé, ¿verdad?, que si le doy determinado medicamento, posteriormente al niño le puede producir algún efecto en el hígado, en los riñones. Es decir, estamos informados de lo grave que puede llegar a ser el automedicarnos, sin embargo, lo seguimos haciendo. Y está este otro factor, el tema económico, ¿verdad? Las personas que dicen, lo que pasa es que yo no tengo para llevar a mi hijo a pasar consulta. Entonces, como ya sé que este medicamento le cayó bien, la vez pasada que se enfermó de algo similar, pues entonces se lo vuelvo a dar. El otro efecto es también que disfrazamos los dolores y disfrazamos los padecimientos. A veces un dolor de cabeza es síntoma de otra enfermedad. Sí, un dolor de estómago, problemas gastrointestinales son síntomas de enfermedades a veces que son más graves. Y lo que se hace es tomar algún tipo, digamos, de medicamento que ayude a aliviar el dolor, pero no ataca, digamos, la enfermedad en sí. Entonces, por eso es necesario buscar siempre el respaldo de profesionales en salud y evitar esto de la automedicación, aunque sabemos que es una situación muy arraigada en nuestro país y eso lo reconocen incluso la gente de la Dirección Nacional de Medicamentos y es por eso que alertan sobre el consumo de ciertos productos sin el respaldo de un médico. Sí, lo mejor es siempre consultar al especialista y si no tiene acceso a un médico, incluso me parece que hasta el consejo que le pueda dar el boticario, eran otros, ¿verdad?, en las farmacias, pero los que sí están del otro lado y suelen atender el dependiente de la farmacia, el encargado, pues probablemente sea mejor incluso que medicarse uno mismo, ¿verdad? Porque como bien apunta Carla, suelen comenzarse tratando unas cosas y terminan con otras. Sí, cabal, te ocasionas otros problemas. Y bueno, es de mencionar también que las personas, los dependientes de la farmacia, tampoco queremos desmeritarlos, ¿no?, y desvirtuar su profesión, porque sin duda, si están en ese puesto, es porque tienen un conocimiento sobre las medicinas.
pero no hay mejor manera de solucionar que acudir a un médico. Y también ya hay farmacias que para evitar este tipo de cosas tienen consultorios adentro. Cierto. O sea, vas y compras un medicamento o te dicen, bueno, si quiere pasar consulta, aquí tenemos el consultorio y hay un médico que les atiende. Así es. Bueno, también otro dato muy interesante es que según estudios de laboratorios farmacéuticos, el 49.3% de las personas deciden automedicarse en el mundo, mientras que el 52.3% se automedica por evitar la espera en un centro médico. Solamente de este porcentaje, 21.7% de las personas conoce completamente el medicamento que va a consumir y el motivo por el cual iniciará el tratamiento. Y otra cosa bien que estaba pensando sobre este tema de los medicamentos es, a veces no sabemos que el medicamento que estamos consumiendo puede generar efectos adversos o los efectos secundarios, que a veces solo los médicos saben y te advierten, mire, este le va a provocar un poco de somnolencia. ¿Y qué tal si nosotros lo consumimos sin saber eso y nos ponemos a manejar? Puede ponernos en problemas. Además, también, sos alérgico a diversas cosas, uno no sabe. Sí. Y el dependiente de la farmacia o el boticario, como mirábamos que se puede decir también, tampoco lo sabe. Si tenés una alergia a la sulfa, por ejemplo, algunas personas o algún tipo de químicos. Y no todos reaccionamos igual al medicamento. Sí, no es bueno automedicarse. Saben que también es bien importante acatar las indicaciones del médico. Si el médico dice que usted debe consumir un medicamento durante 7 días, hágalo, porque si no lo hace, pues entonces entramos en el mismo problema. La próxima vez que tengan que medicarlo, muy probablemente ya usted va a generar cierta reacción a ese medicamento que no le va a generar el efecto esperado. Bueno, ante la situación es importante recordar qué se debe hacer cuando se tiene alguna dolencia. En primer lugar, pues bueno, ante cualquier dolor, lo mejor es que usted acuda donde un médico. No se apresure a buscar un diagnóstico en internet. Esta es otra de las cosas. San Google, dicen ahora. Esto podría asustarlo y no es algo preciso. Recuerde que el dependiente de una farmacia está en la capacidad de dar información sobre los medicamentos, pero no necesariamente le va a ofrecer un diagnóstico sobre la enfermedad. Así que tómelo en cuenta, no consuma medicamentos recomendados por otras personas, por más que hayan sido muy efectivos para ellas, porque no será lo mismo en usted. Debe informarse con un profesional. Y finalmente, la recomendación es que cumpla al pie de la letra el tratamiento que le asigne el médico. Así se va a curar de su dolencia y sabe que está en manos de un especialista. Esto de que algunas farmacias cuentan con algún médico, inició como una estrategia en realidad de ventas, es decir, para que mejor la persona llegue a determinada farmacia, tienen a un médico, pero si está en la posibilidad, pues entonces hay que aprovecharlo también, ¿verdad? Porque si bien inició como una estrategia de ventas y le va a ofrecer obviamente el producto que tienen ya en la farmacia, al menos usted estará ante un profesional de la salud. Y también es un punto importante lo económico que decías, porque si bien hay un médico en la farmacia, pero tenés que pagar por la consulta aparte. Y también otro punto, cuando conversábamos con las personas en la calle, que por cierto fue en Santa Tecla, nos decían, una de las razones por la que yo voy a la farmacia y ahí pido mis medicamentos es porque no me gusta ir al Seguro Social, porque tengo que esperar un día entero para que me den las mismas medicinas de siempre, para que me den acetaminofén y para que me den esto y lo otro, y enumeró, vea, todas esas medicinas que son comunes. Entonces, esa es otra razón. No les gusta ir al Seguro Social, es decir, por nuestro sistema de salud. Sí. Bueno, ahí tenemos datos importantes sobre este tema que creo que a veces pasa desapercibido, pero es una situación hasta cierto punto alarmante. La automedicación, lo importante que usted acate las recomendaciones que le dan en el sistema de salud, lo importante que usted consulte cuando tiene una dolencia, que a veces dice es una situación leve, pero cuando ya pasa de varios días, es importante, lo mejor, consultar a un médico y buscar la ayuda de ellos, porque son, bueno, los que han estudiado, los que se han preparado y los que pueden considerar lo que nos puede, digamos, solventar la situación que estamos enfrentando en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, ¿no? Vamos a continuar con más información. Tenemos lista a la periodista Marcela Rivera. Marcela, cuéntanos, ¿dónde te encuentras? En esta ocasión
me he trasladado hacia el reparto Los Héroes para que ustedes vean cuál es la situación que se tiene específicamente en la calle Gabriel Rosales, y es que los habitantes de esta zona han denunciado la formación de una cárcava. Aseguran que esta situación no es nueva, sino que ya se ha generado en ocasiones anteriores. Sin duda estamos viendo parte de las afectaciones y que esto ha continuado minando. Está afectando uno de los carriles en este reparto Los Héroes, calle Gabriel Rosales, así que el llamado es para las autoridades para que intervengan lo antes posible, porque en este lugar no solamente está afectando la circulación vehicular, sino también a las personas que residen en la zona, porque ya hemos visto cárcavas que se han generado en diferentes puntos del país y que también han ocasionado daños bastante considerables. Así que para evitar un tipo de situación como esta, una tragedia, es mejor que las autoridades intervengan lo antes posible. Los Héroes, vemos estos, bueno, se está volviendo esto, Marcela, una epidemia de cárcavas y de hoyos, ¿no? No le perdemos la vista a lo que ha pasado en San Antonio Abad, en la calle San Antonio Abad, subiendo hacia la 75. Luego mirábamos otro también en otro sector de la capital que se me ve en este momento. Tengo este en Los Héroes, donde vos estás también. Es decir, es problemático esto cuando comienza a afectar ya varios lugares y no solo uno, Marcela. Así es bastante problemática esta situación, porque como tú lo mencionabas, es en diferentes puntos del país, y precisamente en esa ocasión estamos viendo la profundidad que se tiene, y es que precisamente en horas de la noche es poco visible este lugar. Ya hemos visto varias medidas que han tomado los residentes de la zona, que han colocado cintas amarillas, algunos también han colocado estas ramas para que las personas que vayan a circular, especialmente en horas de la noche, no tengan mayores inconvenientes y sufran algún tipo de accidentes. Estamos viendo que eso prácticamente estaría ya bloqueando, si se llegase a generar algo más grande, estaría bloqueando una de las entradas a una de las viviendas. Y es que es de recordar también que esa arteria también funciona como una ruta alterna, es decir, a la calle antigua a Huizuca, para evitar el congestionamiento vehicular, y eso también podría estar ocasionando de alguna manera algún tipo de afectación mayor. Claro, Marcela, mira, ya nos recordaba nuestro productor Eduardo Navas, la otra cárcava está en la calle o avenida Washington, esto es ahí por abajito de la colonia Satélite, ¿verdad? Bajando sobre la calle Constitución, uno llega donde se encuentra esto, pasás el parque Satélite, o ahora le han puesto otro nombre a esto, hay una estación de servicio ahí también, pero por este sector teníamos un reporte de una cárcava, la de San Antonio Abad, esta que nos reportas tú también, lo que pasa en la avenida España, es decir, muchísimo. Bueno, ¿ya hay conocimiento entonces de la autoridad, Marcela? ¿Estarán haciéndose presentes? Fíjate que por el momento se nos ha informado que sí, ya se le han hecho el llamado a las autoridades, pero por el momento aún continúan transcurriendo los días, las semanas, y esta situación sigue en esta calle. Así que el llamado es nuevamente para las autoridades para que intervengan lo antes posible, porque también los habitantes de la zona nos informaban que precisamente antes que se generara esta cárcava que les estábamos mostrando, también se generó una fuga de agua más adelante. En esos momentos nos vamos acercando para mostrarles cuál fue la afectación que se tenía ya a unos metros, así que ya estamos viendo parte de las reparaciones que hicieron las autoridades luego de esa fuga de agua que se generó, así que nuevamente es que intervengan a la brevedad posible por la cantidad de vehículos y también por la cantidad de casas que se estarían viendo involucradas. Bueno, ahí estamos viendo también cerca del túmulo lo que tú nos mencionabas. Recuérdelo, este es en el reparto Los Héroes, a tomarlo en consideración. Pues durante el día sabemos que no habrá problema en el tema de la visibilidad, pero no sé si nos puede mostrar tu cámara, Marcela, si tenemos iluminación en esta calle, porque de noche sí puede volverse un problema, aunque tenemos las cintas reflectivas, pero sabemos que no en todas las colonias, no en todos los lugares, hay postes con iluminación, ¿no? Suelen ser a veces arterias que no están iluminadas, calles que carecen de iluminación, y eso lo vuelve más complicado. Al menos aquí sí vemos que hay y que se encuentra debidamente iluminado el sector. Marcela, muchísimas gracias por el reporte. Marcela, vamos contigo más adelante. Compañeros, saludos nuevamente. Ahora estamos acá en los alrededores de la Plaza Trovador para hablar acerca del tráfico, cómo se está desarrollando en horas de la mañana. Vemos los autobuses, los vehículos particulares que vienen del centro de San Salvador, o sea, de la avenida Cuscatlán, y de momento pues únicamente hay que hacer el alto en el semáforo, pero por lo demás no hay mayores inconvenientes. Hemos visto un tráfico incluso bastante fluido,
acá en los alrededores de la Plaza Trovador, buscando hacia la Avenida Los Diplomáticos, que también vamos a mostrarle en estos momentos. Incluso vamos a tratar la manera de movilizarnos por acá para mostrarles también, por ejemplo, bueno, acá vemos incluso la estatua de Pancho Lara, sabemos el autor de la canción del Carbonero, pero vamos a mostrarles también esta calle, la avenida que viene desde San Jacinto, Avenida San Jacinto, donde el tráfico normalmente es bastante, bastante complicado. A esta hora de la mañana, lo que podemos apreciar es que el tráfico está bastante fluido acá en esta avenida San Jacinto. Ayuda mucho el hecho de que al girar acá hacia nuestra izquierda vamos a mostrarles que está incluso un gestor de tráfico, el viceministerio de transporte, ayudando para que puedan avanzar de manera rápida los automovilistas, porque buscando hacia el Boulevard Venezuela o buscando el centro de San Salvador, estamos hablando de la avenida Monseñor Romero. Sabemos que en la avenida Monseñor Romero hay algunos inconvenientes con los trabajos de la alcaldía que se mostraban temprano. Por lo demás, acá en la altura de la Plaza Trovador está completamente tranquilo. Sí están avanzando los vehículos y se ve que hay una buena cantidad de ellos, pero lo importante es que no hay mayores retrasos por el trabajo de los gestores, por los semáforos acá y también por el hecho de que hay que tener suficiente calma para precaución para poder manejar los alrededores y así evitar cualquier accidente de tránsito. Con esta información, compañero, regreso con ustedes hasta el estudio. Buenos días. Muchas gracias, Néstor. Bueno, ahí estamos con otra perspectiva. Azucena Sandoval, nuestra compañera, también nos tiene información del tráfico a esta hora, conectando diferentes lugares que le mostrábamos para tener un panorama más amplio y claro de cómo se encuentra en el Gran San Salvador el tráfico esta mañana. Azucena, buenos días. Adelante. Vehicular en el sentido buscando, por ejemplo, el monumento al divino Salvador del mundo. Si ustedes vienen desde la zona de las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, que es desde donde está este tráfico, pues ármese de mucha paciencia. Tráfico vehicular, esto se debe a la gran cantidad de vehículos que circulan en la zona, pero también a las unidades del transporte, como la ruta 42, la ruta 30, la ruta 101, la ruta 152, la ruta 42, todas las unidades que vienen desde, por ejemplo, Santa Tecla, que vienen también desde el Puerto de la Libertad, desde la zona occidental, circulan sobre este punto, precisamente sobre la intersección de la calle Reforma. Aquí no hay una pasarela y muchas de las personas que se suben o se bajan de las unidades se cruzan esta arteria. Precaución para los amigos conductores para evitar algún tipo de percance vial que se pueda registrar. Ya lo está mostrando precisamente Eric, tráfico, ármese de paciencia, lo decíamos, o trate de buscar alguna ruta alterna para evitar circular sobre este punto. Más adelante nosotros nos vamos a estar enlazando precisamente desde una zona para conocer cómo está el tránsito vehicular. Con esto ya regreso a la señal. Buenos días. Buenos días, Azucena. También tenemos a nuestro compañero Antonio Valladares con más información a esta hora. Antonio, adelante. Muy buenos días, así es, a esta hora de la mañana nos dirigimos con mi compañero Ricardo Tobar hacia San Luis Talpa, lugar donde un miembro de la Fuerza Armada fue asesinado. Según la información preliminar que se tiene hasta este momento, sujetos con ropa oscura y con gorro navarone fingieron un operativo e ingresaron al lugar de habitación de la víctima. Se presume que utilizaron al menos armas cortas y armas largas, ya que según información que hemos logrado obtener, se encontraron casquillos de M16 y de armas cortas de igual manera. Cabe mencionar, ya fue identificado el miembro de la institución armada, él es Alfredo Sánchez del CID, de 28 años de edad, quien se estaría convirtiendo en la novena víctima que fallece a manos de estos grupos criminales. Una jornada muy violenta se ha estado registrando durante los últimos días, como recordamos ayer también, fue asesinado en Usulután un miembro de la PNC que se dirigía junto a su hija a dejarla a la universidad. Ya suman 18 los elementos de la PNC que han fallecido también a mano de estos grupos pandilleriles y de igual manera 18 familiares de la Policía Nacional Civil. Nosotros, por supuesto, al estar en el lugar, le estaremos brindando más detalles sobre este nuevo hecho violento.
Bueno, gracias Antonio. Complicado el panorama también en este aspecto que vos nos mencionabas. Y también aquí en la Manuel Enrique Araujo hay un accidente grave que se nos está reportando en este momento. Hace apenas 2 minutos, tal vez podemos acercar la imagen porque tenemos aquí en la zona de Cisco. Nos vamos a desplazar por acá para ubicarnos desde el semáforo en el que convergen, claro está, la Avenida La Revolución con la Panamericana, con la Manuel Enrique Araujo. Y aquí tenemos la feria, el CIFCO. Vamos a desplazarnos en la dirección hacia Salvador del Mundo y vamos a encontrar el accidente justo aquí, cerca donde está el Ministerio de Obras Públicas, donde está el Círculo Militar, el Mercado de Artesanías. Usted sabe que si viene sobre la Manuel Enrique Araujo, aquí puede acceder a la Colonia San Francisco. Aquí viene saliendo del Círculo Militar y agarra a la Manuel Enrique Araujo. Por acá hay un semáforo. Pues aquí está el accidente y ahí mire, 1, 2, 3 viñetas tenemos donde nos muestran el accidente que se ha reportado en esta zona. Clarísimo, ponernos y posicionarnos encima de alguno de estos. Y aquí lo tenemos hace 5 minutos en botellamiento de gravedad por el accidente mismo. Así que súmele al tráfico de la Manuel Enrique Araujo, aparte de lo que nos comentaba nuestra compañera Azucena Sandoval, también lo que sucede en este sector, ya llegando a la zona de la unidad Barrios. Así que todo el tráfico que venga también del Boulevard Venezuela, que viene cargado, como alcanzamos a ver desde acá, se va a encontrar con este accidente si quieren llegar y si quieren subir a la zona de Santa Tecla. Tendremos muchísimo tráfico acá hoy por la mañana mientras esto no se resuelva. Tómelo en cuenta, vamos a hacer un quiebre en la información del tráfico. Nos vamos a lo que está ocurriendo en el mundo de la economía, en el mundo de las finanzas, con Armando Godoy, que nos estaba presentando la inversión en la industria hotelera y cómo la industria turística está floreciendo también, sobre todo en la zona costera, ¿no? Sí, interesante. Bueno, vamos con información en vivo, un recorrido con nuestro compañero Gerardo Borja. Gerardo Borja. Tenemos a Gerardo en la unidad motorizada de Noticiero Hechos. Gerardo, cuéntanos dónde te encuentras y qué te has encontrado. Gracias, compañero. Nuevamente saludos. Comentarles que exactamente nos encontramos en las cercanías del Árbol de la Paz. Para que tengan un panorama, cómo se encuentra la 59 Avenida Sur, en el sentido que conduce buscando hacia el Boulevard Los Próceres. Los Próceres están totalmente colapsados, el tránsito vehicular buscando hacia la 49. Nosotros vamos buscando la calle Antigua Huizúcar, en las cercanías del Estadio Cuscatlán, para que tengan un panorama también cómo se encuentra la carga vehicular en esta zona, que es una arteria vial que muchas personas la toman como ruta alterna, compañeros. Ya que sí. Bueno, gracias Gerardo. Ahí tenemos un panorama, un tráfico complicado, que son ya también las 7 de la mañana con 37 minutos. Con estas imágenes nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con más de Hechos AM. Son las 7 de la mañana con 46 minutos. Gracias por continuar informándose en compañía de Noticiero Hechos. Esto ya le presentábamos parte de las imágenes al iniciar esta emisión. Ocurrió en horas de la noche y madrugada. Sobre la 59 Avenida Norte y Alameda Roosevelt se registró este accidente de tránsito. La mujer que conducía una camioneta colisionó contra los separadores provocando un vuelco. La poca velocidad con la que al parecer conducía evitó una tragedia mayor. La mujer resultó ilesa, únicamente se reportaron los daños materiales. Las causas del percance no fueron determinadas todavía por las autoridades de tránsito, sin embargo, ya se manejan varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido. Vio a la vía separadora de entre los dos carriles y quedó en un hueco lateral, dando como resultado solamente daños materiales. Se conducía solamente una persona, ¿verdad?, de sexo femenino, que iba piloteando el vehículo, y esto, ¿verdad?, gracias a Dios no pasó a más y ella salió ilesa, ¿verdad? En estos casos pues influyen varios factores: el clima, la hora. Hay accidentes que en la noche hay zonas muy oscuras, la iluminación, ¿verdad? También el que salgan muy afectados, forma parte el hecho de que no se pongan bien su cinturón. Y ya que estamos hablando del tránsito vehicular, recordemos la importancia de prevenir accidentes de tránsito y que, de acuerdo al Viceministerio de Transporte, en lo que va de este año ya se contabilizan más de 13.700 accidentes, lo que significa una leve reducción de un 3% si se compara con las estadísticas del año pasado. El número de lesionados también está descendiendo, al momento ha bajado en un 6%. Sin embargo, los fallecidos sí han ido en aumento. Ya se reportan
767, un 1.2% más que el año pasado. Y preste mucha atención a esta información que queremos reiterarle, y es que se suspenderán labores en horarios de 5 de la mañana y 9 de la mañana a partir de hoy. Esto en los trabajos de ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad, en las cercanías del Redondel Utila. Las autoridades dijeron que el objetivo es dar mayor fluidez al tránsito vehicular en la zona, que generalmente se complica. La medida será temporal hasta que el Viceministerio de Transporte indique nuevas disposiciones de gestión de tráfico, ya que los trabajos en el Redondel y 200 metros en dirección al puerto son la etapa más crítica del proyecto. Esto porque el ancho del carril es reducido y en esta parte no se hará ampliación, sino una sustitución de la base y carpeta asfáltica. La entrevista para hoy estará conversando con la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Vamos contigo, Manuel. Bueno, no sería mala idea pedirle consejo a la ministra sobre qué hacer cuando un oso de este tamaño aparezca ahí en nuestro día de campo. Como les decíamos, vamos a hablar de temas medioambientales en este espacio, en el que profundizamos en algunos aspectos que están dominando las agendas. Pero como siempre, vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto. La ley de agua lleva estancada demasiado tiempo en la Asamblea Legislativa. Un bien que es de todo se ve enturbiado por lo que aparentemente son intereses contrapuestos, cuando en realidad debían verse como complementarios. Esta es la visión de la UCA, que junto a la Iglesia Católica ha presentado esta semana su propio proyecto de ley de agua. Esta nueva propuesta tiene la virtud de haber sido consensuada con la mayoría de las entidades que abogan por una ley general de aguas en nuestro país. En su análisis, la UCA también dice que el agua no es una mercancía ni debe estar sujeta a los intereses del mercado. Además, cita al Papa Francisco, quien añadió una nueva insistencia en su encíclica sobre el medio ambiente al decir que el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. En la Comisión de Medio Ambiente el tema ha sido tratado a lo largo de los últimos años, pero las propuestas no han llegado a un buen puerto. El arzobispo, al hablar de su proyecto, expresó: "No sé si existe otro país que en el siglo XXI no tenga ley de agua". Aprovechando la visita de la ministra de Medio Ambiente, también pediremos que nos dé su punto de vista sobre el avance de la temporada de lluvias y si existe la posibilidad de que septiembre se convierta en uno de los meses más copiosos del año, tal y como lo indican sus estudios. Hace unas semanas, la ministra dijo que el fenómeno del Niño se había disipado y el país estaba entrando en una época neutra. En ese momento, Lina Pol dijo que el invierno finalizaría entre el 11 y el 20 de octubre para la zona central y occidental del país, mientras que entre el 21 y el 31 de octubre para la zona oriental. Además, hoy conoceremos qué opina la ministra de imponerse sanciones a quienes tiren basura en las calles. Así comenzamos la entrevista de Hechos AM correspondiente a este miércoles. Bueno, y este día saludamos a la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Pol. Bienvenida a Canal 12 una vez más, ministra. Muchísimas gracias, un enorme placer y un saludo muy especial a todos y a todas los que nos escuchan en sus casas. Ministra, comencemos hablando de este tema que creo yo que es importante, pero que ha pasado durante mucho tiempo en la Asamblea Legislativa sin mayor avance, el tema de la ley de agua. La UCA presentaba ayer un proyecto en el que busca, decían ellos, desentrampar lo que está ocurriendo con esta ley en la Asamblea Legislativa, que ha pasado, como decíamos, durante años ahí sin que se logre mayor avance. ¿Cómo ve usted desde el Ministerio de Medio Ambiente que el país no cuente en pleno siglo XXI con una ley que rija el recurso agua? No, mire, esto es increíble. Hay varios estudios en donde dice que El Salvador es el país de toda la región centroamericana con mayores problemas del recurso hídrico, en algunas zonas llegando a lo que se conoce como el estrés hídrico, es decir, la imposibilidad de dar agua a sus propias comunidades. Este gobierno y el anterior gobierno del presidente Funes hicieron enormes esfuerzos por llevar agua potable y saneamiento a todas las comunidades del país. De hecho, el índice WASH, que es el índice de la Universidad de Carolina del Norte, un instituto muy prestigioso dentro de la Universidad de Carolina del Norte, ubica a El Salvador en el lugar número uno como el país que más esfuerzos ha hecho por cerrar estas brechas
de falta de agua potable y saneamiento en sus comunidades. Nosotros hemos hecho esfuerzos extraordinarios. Pero el punto central es que para que ese chorro funcione tiene que haber agua, tiene que existir el recurso agua en los ecosistemas más importantes del país. La economía del cambio climático de la CEPAL y el Plan Nacional Hídrico que elaboró El Salvador dicen hay agua, pero no está disponible. Es decir, nos cae mucha agua, aquí llueve más, 3 veces más que en España, 21 veces más que en Egipto, o sea, tenemos agua y tenemos la suerte, la gran fortuna, la bendición de tener agua y lluvia, pero se desperdicia, toda se va por los ríos hacia el mar y no se pueden aprovechar en los ríos porque está altamente contaminada. Entonces, no hay captura de agua lluvia, hacemos un uso absolutamente ineficiente del agua en el país en diferentes actividades productivas. Todo esto solo es posible regularlo con una ley general de aguas, porque no hay un mandato en ninguna institución, los hay pero de manera separada y parcial, no hay un mandato de que el agua debe aprovecharse y debe aprovecharse de la mejor forma. Y que los permisos que se otorguen para extraer el agua de nuestros cuerpos, de nuestros mantos de aguas subterráneas, tienen que ser utilizados de la mejor forma. Que quien vierta y quien haga vertidos, quien tire aguas negras a los ríos, tiene que pagar. Y quien aproveche el agua tiene que pagar para que se reforeste, se renueven las cuencas y haya agua suficiente. Eso solo lo puede determinar una ley general de aguas. Ministra, en uno de los puntos de debate en los proyectos que se han presentado y que se han discutido en la Asamblea Legislativa es la conformación de la autoridad que rige el agua, pero también hay otros aspectos que entran en juego y usted acaba de mencionar uno, el pagar por un recurso. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La entidad que regularía este recurso o el pagar por ese recurso? Es que, fíjate, yo a veces pienso, ¿por qué se han trampado todo en eso, en la autoridad del agua, en quién define? Arena, por ejemplo, quiere que los privados estén dentro de esta autoridad del agua. El FMLN dice, esto tiene que ser un manejo público del agua. A mí me cuestiona mucho porque no hay ni un solo país del mundo, ni uno, ni un país, ni Inglaterra, ni España, ni Australia, ni nadie, o sea, no es por un tema ideológico, es por obvias razones, ningún país en el mundo, la autoridad es una autoridad manejada por privados o que incorpore privados, no hay ninguna, ninguna. Entonces, uno dice, ¿por qué este pleito? ¿Por qué esta imposibilidad? Es obvio que el recurso más importante del país tiene que estar en manos públicas, es obvio. Y yo no sé por qué en este país eso no es algo obvio. Entonces, a mí lo que me da a pensar es, entrampemos una ley para que no se dé todo el articulado que una ley exige, que es... Si usted aprovecha el agua, páguela, páguela. No puede ser que estemos perforando pozos, extrayendo agua, utilizándola para envasarla y venderla, sin que usted, por Dios, regrese esto, pague por esto, ¿para qué? Para que se cuiden las cuencas, para que se protejan las cuencas, para que se reforeste, para que haya un mejor... mejores condiciones que logren que el agua que cae de lluvia la podamos guardar. Ministra, ustedes presentaban una memoria de labores, digamos un informe de trabajo de todo lo que han desarrollado y me llamaba la atención el aspecto de cambio climático, sobre todo digamos cuando estamos hablando de un recurso como agua, que ante estos cambios también es un recurso que se limita aún más por los mismos cambios que está sufriendo el planeta. ¿Cuál es el abordaje que hacen ustedes desde el Ministerio de Medio Ambiente ante aspectos como esto, el cambio climático y el problema que tenemos con el recurso agua? No, efectivamente, mira... Nosotros, muy orgullosamente, digamos, hemos salido de la lista de los 10 países más vulnerables del mundo. Esto tiene que ver por los extraordinarios esfuerzos que hemos hecho como gobierno para fortalecer nuestro sistema de protección civil, que va desde la observación hasta la atención de las víctimas. Hemos hecho un esfuerzo extraordinario. Nosotros, en el tema de la observación, el Ministerio de Medio Ambiente...
tiene uno de los sistemas de monitoreo más potentes de la región, pero también una información hídrica, por ejemplo, entre otras, pero un sistema de información muy valioso. La Agencia Oceanográfica de los Estados Unidos, la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos, la NOAA, escogió a 3 países en el mundo para el paso del pronóstico del clima a pronóstico de impacto. Es decir, nosotros más o menos en 2 años que termina el proyecto, ya no vamos a salir reportando esto de hay alta probabilidad de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la cordillera volcánica, chubascos que aparecen, una vaguada, etcétera. Los pronósticos van a ser para la zona central, hay probabilidad de deslizamientos en este y en este lugar, o hay probabilidad de inundaciones, o va a generarse un impacto para el tráfico en estas y estas zonas, tales calles van a estar inundadas, a eso vamos a pasar. Y la Agencia Oceanográfica nos decía que nos escogieron, de hecho escogieron a 3 países, Sudáfrica es uno, El Salvador es otro, y nos dicen por la cantidad y calidad de la información que manejamos. Entonces, ya es posible hacer ese tránsito a eso. Nosotros nos sentíamos súper orgullosos, tuvimos una reunión con el director de la NOAA, súper orgullosos de que nos transmitieran ese mensaje. Entonces tenemos mucha información, y del agua tenemos mucha información, hemos terminado el Plan Nacional Hídrico. Entonces, con mucha solidez podemos decir que están todos los instrumentos ya elaborados para que una ley del agua entre en vigencia y que realmente podamos ordenar este país. Y sin embargo nos topamos con negativas y imposibilidades para hacer la ley. Así que vemos esta propuesta de la Iglesia Católica y de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con muy buenos ojos. Nos hemos reunido ya con ellos, hemos tenido varias sesiones, hemos analizado las propuestas que han estado elaborando, como bien lo dijo la universidad y como bien lo dijo nuestro querido arzobispo de San Salvador. Esto ha sido consensuado con varias fuerzas, han conversado con mucha gente, y muy sinceramente este ministerio está viendo con extraordinariamente buenos ojos. Ojalá que la gente escuche a la iglesia, ojalá que la gente escuche esta propuesta allí en la Asamblea Legislativa, porque ellos han estado haciendo un esfuerzo extraordinario por una ley del agua. Saben que esto es un derecho humano y un derecho que debe ser realmente respetado, construido en este país. Pero, ¿cómo ve usted la parte política? Porque vemos que en la parte técnica y la parte científica, usted dice, el ministerio está preparado, tenemos todos los estudios, tenemos todo lo que se necesita para que entre una ley, pero ¿qué pasa con la parte política, que es donde a veces se encuentran, digamos, los obstáculos más grandes? Sí, yo te digo, a veces me sorprendo porque, vean, es un poco difícil entender esto que pasa aquí, porque siempre vemos como muy, muy a corto plazo, y esto va en beneficio económico. Tener una ley del agua redunda en mejores condiciones para los inversionistas y para quienes tienen los proyectos en este país. Cada vez más les cuesta a las empresas tratar el agua para sus propios procesos productivos, porque es un agua altamente contaminada. Entonces, cada vez les cuesta más, cada vez tienen que invertir. La gente que quiere venir acá a El Salvador realmente dirá, esto es totalmente inseguro. Hay empresas, nosotros las hemos visto, hemos trabajado con ellos, hay empresas que tuvieron que trasladar sus plantas porque el agua se acabó en donde estaban. Hay residenciales que se han hecho que están ahora siendo proveídas por pipas. ¿Tú te puedes imaginar? Uno decir, yo vivo, he comprado una casa con extraordinario esfuerzo, esta es la casa de mi vida, y resulta que voy a estar todo el tiempo siendo proveído por una pipa de agua. Eso no puede ser. Uno dice, estas cosas no pueden pasar. Entonces, una ley del agua ordena esto, prioriza. En el caso en que estemos en una crisis del agua, y ya las hemos tenido,
Es decir, la tuvimos en el 2015 y vaya que se hizo extraordinarios esfuerzos por parte de este gobierno, se invirtió mucho para revertir esto y hemos tenido un buen año el año pasado de todo el trabajo que se hizo en infraestructura y maquinaria. Nosotros que hemos estado reforestando el país a través de la plantatón, más de 1 millón de árboles han sido sembrados. Pero bueno, esto tiene que ordenarse, esto tiene que verse hacia un futuro. Y una ley general de aguas, yo lo he insistido, es una cosa fundamental para este país, fundamental. Ministra, hay diversos aspectos del trabajo del ministerio, pero hay uno que a mí me llama la atención. ¿Se puede hablar de justicia medioambiental en El Salvador en estos días? ¿Se ha avanzado tanto como para hablar de que ya se hace justicia medioambiental? Mira, a mí me encantó la historia que nos contó una colega nuestra que ha ido a Japón. Esta colega es la encargada de todo el tema de denuncias ambientales, manejo de conflictos ambientales y demás. Entonces ella en Japón llegó y les dijo, mire, ¿cómo manejan lo de las denuncias ambientales? Y claro, los japoneses se le quedaron viendo así como, ¿y usted de qué planeta viene? ¿Cuáles denuncias ambientales? Entonces ella dice, ¿cómo? ¿Y aquí nadie denuncia? No, le dice, aquí todo el mundo cumple. O sea, aquí, no, pero ¿y las empresas que hacen vertido? Le dice, no, por Dios, a las empresas japonesas jamás se les ocurriría tirar vertidos. Sí, pero ustedes ponen multas y dicen, mira, no hay necesidad. O sea, yo creo que esa es una primera cosa que debemos aprender. Aquí estamos acostumbrados a señalar. ¿Y por qué el gobierno no castiga a tales empresas? ¿Y por qué? Y uno dice, ay, es que no debería haber esto. Nadie debería hacer esto. Nadie debería tirar basura a la calle desde su autobús o automóvil. Nadie debería ninguna empresa debería tirar vertidos. Ninguna empresa constructora debería ir a tirar ripio a otro municipio. Uno, en fin. Pero bueno, ese no es el caso de El Salvador, lamentablemente. Esas son las fotografías que vemos en muchísimos lugares de este país. Y ahora a nosotros, lamentablemente, y estas cosas que yo nunca entiendo, nosotros no tenemos la capacidad de poner multas. Yo he preguntado a todos mis colegas de América Latina, que no somos Japón, que sufrimos de esta situación, y me dicen, ¿cómo? ¿Ministerio de Medio Ambiente no puede poner multas, Perolina? ¿Y entonces? ¿Pero cómo puede ser? No, mira, el ministro de Chile estaba así como, ¿cómo qué? O sea, no es posible, pues nosotros no podemos. Y no podemos poner multas, eso nos limita a la autoridad ambiental, pero por suerte, por fortuna, por maravilla de esta vida, tenemos los juzgados ambientales y realmente hemos hecho un trabajo conjunto muy importante y buscamos esa justicia climática en el mundo, justicia ambiental aquí en El Salvador. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a que continúen con nosotros. Ya vamos a hablar con la ministra Lina Paul sobre las condiciones del clima. ¿Qué podríamos esperar en cuanto a la temporada de lluvias? Continúe con Hechos AM. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos la compañía de la señora ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Paul, y estamos hablando de diferentes aspectos que tienen que ver con el medio ambiente en El Salvador. Ustedes presentaban un informe de trabajo, hay diferentes aspectos que considero yo que se debe destacar, ministra, el tratamiento que se está dando a las aguas de los ríos. Usted ha dicho en diversas ocasiones que lastimosamente en El Salvador la mayoría de ríos están contaminados y que esta es una situación que debería ser de emergencia para todos los que vivimos en este país. Sí, mira, lamentablemente no lo sé, creo que este país se ha acostumbrado un poco, de verdad lo digo, se ha acostumbrado a la falta de saneamiento, al desorden. No puedo encontrar otra razón para eso. Nosotros nos hemos puesto la meta de descontaminar el río Acelguat, una gran tarea. Y cuando yo me encuentro todo lo que se ha hecho durante mucho tiempo, no solo nuestro gobierno, mucho tiempo, lo que se ha hecho para orientar hacia eso ha sido extraordinario. Y puedo decirte que descontaminar el Acelguate es fácil. Bueno, todo el mundo me puede decir, no, es fácil, fácil. Nosotros ya ubicamos el lugar,
a donde tiene que estar la planta de tratamiento del área metropolitana de San Salvador. Ya están los colectores para conectar a todos los alcantarillados del país y luego a esta planta de tratamiento. Ya tenemos el catastro de vertidos en la parte de Las Cañas, en la parte de El Piro, y no son muchas empresas. O sea, en el tramo de Las Cañas son 5 empresas, en el tramo del Piro son 13 empresas, y ya estamos en negociaciones con las empresas. Ya la del tramo de Las Cañas, las 5 de Las Cañas ya empezaron a construir plantas de tratamiento, una ya lo terminó su planta de tratamiento y las otras estamos en ese proceso. Con las 13 del Piro empezamos ahora y luego nos vamos al otro tramo del Tomayate, que es los 3 puntos de contaminación, y que si resolvemos eso, resolvemos buena parte. Todo uno dice, bueno, ¿cuánto cuesta esa gran planta de tratamiento? Son 200 millones de dólares. Uno puede pensar, uy, eso es mucho, pero en realidad hemos hecho inversiones de esa naturaleza durante mucho tiempo en varias cosas, carreteras, pasos a 2 niveles, etcétera. O sea, no veo que sea ahora. Podría ser un problema. Ahora, en otros países uno dice, bueno, un gobierno no necesariamente puede hacer este tipo de inversiones, son inversiones muy fuertes. En Perú, por ejemplo, por lo que optaron es hacer asocios público-privados para el tema de saneamiento. Podríamos discutir abrir la ley de asocio público-privado e incorporar el tema de saneamiento. Eso. Hay soluciones para esto, no son cosas, digamos, más allá de lo que se puede hacer, son fáciles de hacer, ya está mucha de la infraestructura hecha, ya estamos poniendo orden a la empresa, quedaría todo el tema de los botaderos que hay en muchos de los puntos de esto, ya están identificados esos botaderos, ya se va a empezar a trabajar en eso. Entonces, nosotros nos hemos puesto un plazo de 10 años, que ya pasaron 2 años, o sea, en 8 años este país podría haber un cambio radical en el río Acelguate. Ahora, obviamente lo que tiene que haber es un cambio de cultura frente al río. O sea, no puede ser que estemos tirando todo al río como si los ríos de este país fueran botaderos. Yo he visto gente que lleva sus bolsas de basura a los puentes para tirarlas ahí, ¿verdad? Ese tipo de cosas tendría que acabar. Y esto pasa también por aspectos, ministra, como los que se habló en las últimas semanas, imponer sanciones a quien tire la basura desde los vehículos en todo el territorio nacional, porque eso ocurre. Creo yo que ahí no se discrimina en cuanto, digamos, a en qué sectores se da más. Se da a nivel general, y así vemos que se tira basura desde un autobús, vemos que se tira basura desde un vehículo, digamos, de una persona de escasos recursos, como de una persona que tiene también abundantes recursos. No, yo lo he visto. Una vez estaba en shock, te juro que quise perseguir al automovilista, pero me dijeron que eso es un riesgo, porque tiró una caja de pizza. O sea, terminó la pizza, me imagino, de comérsela y ¡fum! La tira la caja de pizza. Yo dije, esto es verdaderamente el colmo. Mira, lo que estamos haciendo en Oriente me parece un ejercicio extraordinario. Nuevamente, gracias al juez ambiental, que junto con el juez hemos trabajado para ordenar este tema, y hay una regulación ya del Viceministerio de Transporte que se debe poner multas si tiran basura. Ya está, eso no hay que ponerlo en ninguna otra ley. Y entonces lo que estamos haciendo con el juez ambiental es ordenando a los autobuses a que pongan basureros en los autobuses. O sea, que pongan depósitos para que ahí pueda tirar la basura. Nosotros nos vamos a encargar de toda la señalética, o sea, todos los carteles que vamos a poner para advertirle a la gente que hay una multa, si esto sucede, y etcétera, ¿verdad? Y hacer algunos operativos en los autobuses, en cubiertos y demás. Esto gracias a que con el juez ambiental, el juez puede dar esas instrucciones, esas órdenes a otros, y esperamos, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si esto funciona y que esto se vaya extendiendo por todo el país. Pero esto nos deja a los autobuses, pero ¿qué pasa con los carros, con los automóviles? Entonces estamos pidiendo, el juez ambiental de San Miguel está solicitando a la policía de tránsito que haga efectiva esa resolución y que ponga multas,
Sería interesante este mismo ejercicio aquí en San Salvador. Yo también y en, creo. En la parte central, porque por lo las imágenes que tenemos ahí nos muestran cómo, digamos, la cantidad de desechos que generamos los que vivimos en las ciudades y que a veces los lanzamos en cualquier lado y no nos importa que esto se convierta en un foco de contaminación para las personas que viven ahí, a veces junto a las escuelas, a veces creo yo que no tenemos conciencia respecto al daño que le estamos provocando a nuestra propia ciudad y a nuestro propio país. No, efectivamente. Y bueno, el día de mañana, por cierto, tenemos un desayuno. Esto es una iniciativa del señor embajador de Gran Bretaña y mi persona. Vamos a convocar a varios embajadores de países amigos para tratar el tema de basura, de la responsabilidad extendida con las empresas de estos países que están acá radicados en El Salvador y que podrían ayudar a hacerse cargo de esto. Es decir, si una empresa tira un plástico al mercado, lleva un plástico al mercado, debe responsabilizarse por recoger ese plástico, dándole un valor a esa parte del producto, al envase plástico, para que realmente no esté tirado en todas las calles y en todas las aceras. Entonces nos vamos a reunir con los embajadores, vamos a ver todo el tema de reciclaje, sobre todo qué podemos hacer con el tema plástico, y yo realmente estoy muy, muy entusiasmada porque sé que todos los países amigos con el Ministerio de Medio Ambiente vamos a poder plantear una hoja de ruta y hacer unas acciones muy importantes para el país. Hay diferentes aspectos que están, digamos, amarrados y que en un país como el nuestro hay que tomarlos muy en cuenta. La situación de la temporada de lluvias. Yo me acuerdo que hace unas semanas o tiempo atrás el Ministerio de Medio Ambiente daba su pronóstico, decía, mire, septiembre va a ser un mes particularmente copioso. Y digo yo, tenemos este problema que ya veíamos las imágenes de la basura. No imagino qué es lo que puede pasar en ciudades donde tienen inundaciones debido a que los resumideros, los tragantes están, digamos, repletos de desechos. Entonces, ¿qué podemos esperar en cuanto a la temporada de lluvias, ministra? Considerando que hace unos días también usted decía que estábamos en una etapa neutra, que no estábamos ni con el fenómeno del Niño ni con el fenómeno de la Niña. Efectivamente. Y bueno, además, no solo estamos en una etapa neutra, es decir, en condiciones normales de un periodo lluvioso. El fenómeno del Niño tiene que ver con variaciones en la temperatura del Océano Pacífico, que hace que existan menos lluvias. La Niña tiene que ver con un fenómeno también en el Océano Pacífico de variación de la temperatura que hace que haya muchas lluvias. En año neutro es un año normal, pero también tenemos un Océano Atlántico bastante caliente, muy activo, por cierto. Estas lluvias que tuvimos el día de ayer, que no son las usuales del periodo lluvioso, que son tarde-noche, ayer tuvimos lluvias en todo el territorio nacional a la hora del mediodía o temprana, finales de la mañana. Eso no es usual, pero es que lo que teníamos eran los remanentes de Harvey, de la tormenta tropical Harvey, que lo que hizo, porque ya estaba bastante alejado de nosotros, es jalarnos toda la zona de convergencia intertropical, que es toda la nubosidad que tenemos frente a la costa centroamericana, y por lo tanto nos trajo bastantes lluvias. Pero bueno, vamos a tener un periodo lluvioso normal. A nosotros nos da la impresión de que está lloviendo muchísimo, pero está lloviendo en el promedio histórico. Lo que pasa es que por el cambio climático lo que tenemos son estas lluvias muy fuertes y muy rápidas, de recorrido rápido, que lo que dejan son inundaciones en las zonas urbanas, principalmente por el tema de drenajes. Y el problema que tenemos ya no es tanto por la cantidad de lluvias, sino por el problema cultural en cuanto al manejo que hacemos de los mismos desechos sólidos. Absolutamente, hay un problema de drenajes aquí que no están diseñados para esta cantidad de lluvias que ahora vamos a tener con el cambio climático, pero es un tema también de que los drenajes que tenemos ya debilitados y demás o minimizados para lo que realmente está lloviendo, son abarrotados de basura. Nosotros hicimos un recorrido por todos los CDAs, comités departamentales de alcaldes de todo el país, para hacer un esfuerzo extraordinario para que la gente recogiera la basura. No es nuestra competencia, pero ya veíamos un problema ambiental detrás y nos unimos a este esfuerzo y les ayudamos a los alcaldes para empezar a recoger. Pero francamente, como nos dicen los alcaldes, yo me he reunido con ellos hace poco, es que mira, recogemos la basura un día y al día siguiente hay otro
montón de basura. O sea, la gente realmente no está colaborando, no está entendiendo que esto tiene un impacto para ellos mismos, para su propia seguridad, para su propia vida. A veces hay pérdidas de vidas humanas por estas inundaciones enormes que hay en la ciudad. Entonces, septiembre efectivamente es el mes más lluvioso del año, sobre todo en un año normal como este, esperamos que sea un mes más lluvioso. No vemos probabilidades, o las probabilidades son bajas, de que existan temporales, pero tomen en cuenta que estos son pronósticos que no consideran, porque no lo pueden considerar, eventos extremos. Es decir, no considera si hay un huracán, si pasa un huracán por nosotros, o cualquier sistema ciclónico que pueda afectarnos y pueda generar más lluvias. Y vemos un Atlántico, un Caribe, digamos, muy activo en huracanes en esta temporada. No, y definitivamente creo yo que el tema de la lluvia es una situación de preocupación. También ya vimos que en diferentes partes de Estados Unidos ha habido inundaciones, en Sudamérica también mucho daño generado por las constantes lluvias, y hay que decir de situaciones de países asiáticos también, donde se ha tenido condiciones extremas en estos días. Entonces, creo yo que lo importante es que también estemos conscientes de que estamos en un invierno normal y que vamos a tener mucha lluvia, como es parte de esta región. Sí. Como usted ya lo decía, tenemos más lluvia que incluso que España y que otras partes del mundo, pero a veces acá nos extraña, sobre todo cuando tuvimos 4 años de sequías constantes, y que esa era la pregunta, digamos, puntual para usted siempre que tenía actividades. ¿Qué estaba pasando en cuanto al tema de la lluvia? ¿Qué estaba pasando en cuanto al tema de la sequía? ¿Y por qué, digamos, por periodos tan prolongados de que no teníamos precipitaciones? Este va a ser un año normal, pero la tendencia del cambio climático es a ser seco, a tener cada vez menos lluvias. Esa es la tendencia, haber años cada vez con sequías más prolongadas. Entonces nosotros a eso nos estamos preparando, pese a que tenemos lluvia, nos estamos preparando para eso. Hicimos un recorrido recientemente por la zona occidental del país con el señor ministro de Agricultura y con el representante de la FAO para ver todos los reservorios que se están construyendo ya, una cosa impresionante, tanques de almacenamiento de agua lluvias para los agricultores. Y mira, a mí me impresionó, me encantó ver en una de las comunidades que fuimos que tenían un reservorio y el señor tenía su listadito de todo lo que había llovido, porque a nosotros nos parece un buen año, pero en esa zona, por ejemplo, habían pasado hasta 10 días secos consecutivos. Y me enseñó todo el registro. Ellos tienen sus propios pluviómetros, estos aparatos que miden la cantidad de lluvia, lo que ha llovido en un determinado lapso de tiempo. Eso es lo que nosotros estamos buscando, que nosotros damos información, pero que las comunidades mismas, los agricultores mismos entiendan que esto es un tema que vamos a ir a peor cada vez más y que por lo tanto tenemos que prepararnos. Y ver esas comunidades con sus informes y diciéndonos, aquí están nuestros reservorios, estos son los sistemas para distribuir el agua, para en un momento de sequía todos tengamos agua. Esa es la preparación que nosotros estamos buscando, que el señor ministro de Agricultura está buscando, que las agencias de cooperación, los organismos multilaterales están buscando para el país. Y bueno, poco a poco vamos a ir avanzando en ese sentido. Ministra, hay otro aspecto también que me parece importante y de mucho interés ciudadano, la calidad del aire que respiramos en algunos puntos del país. A mí me preocupa cuando realmente veo las publicaciones que hace el Ministerio de Medio Ambiente a través de sus cuentas en redes sociales, donde dicen que hay, digamos, una calidad del aire muy mala en algunas zonas, pero esto se debe a diferentes factores. Usted en diversas ocasiones ha abogado porque se saquen las unidades de transporte colectivo que ya son muy antiguas, pero vemos que un parque vehicular creciente, y vemos que también que no hay mucho control respecto a los contaminantes que provienen de la movilización que se da a través del transporte, ¿no? Mira, yo debo decir que el Citrans es una de las mejores opciones que este país tiene. Los sistemas de transporte público están expandiéndose por todos los países y esta tiene que ser la solución más importante. Buenos servicios de transporte público de buena calidad. Y hay otras medidas que ya se están tomando, como por ejemplo el no permitir estas unidades de transporte que contaminan, motores altamente contaminantes, combustibles limpios. Esas son las soluciones que ya están planteadas, ya las hemos dicho. Nosotros continuamos con este sistema de monitoreo, pero tomen en cuenta que la calidad de aire está muy deteriorada en el país. Somos una de las 10 ciudades más contaminadas en América Latina.
Ministra, le queremos agradecer que ha venido a conversar con nosotros esta mañana. Obviamente es apasionante lo que se puede hablar respecto a temas medioambientales. Gracias por acompañarnos aquí en la entrevista de Hechos AM. Gracias, y por favor revisen nuestra página web la presentación y la memoria de la rendición de cuentas, porque usted tiene que saber todo lo que hemos hecho, lo que está accesible para su información, para su conocimiento y para su acción. Pero lo más importante, sin usted no se puede hacer nada. Por favor, contribuya con el medio ambiente. Bueno, así cerramos con este mensaje el espacio de la entrevista de Hechos AM. Vamos hasta la sala de Noticiero Hechos. Tenemos más información en este día miércoles. Así es, Manuel. Nos estamos enlazando de inmediato con Raúl Hernández, que ya está en una de sus coberturas. Adelante con tu reporte, Raúl. Buen día. Muy buenos días. En esta hora nos encontramos en un hotel capitalino donde se lleva a cabo un encuentro regional de mujeres de Centroamérica. Este se denomina Mujeres Desafiantes. ¿Cuál es el objetivo de este encuentro? Bueno, es que mujeres de la región de los países de Centroamérica, hablando por ejemplo El Salvador, Guatemala y Honduras, el Triángulo Norte, vengan acá al país durante todo este día. Habrán ponencias para hablar de cómo ellas son mujeres que se han destacado en su trabajo, cómo ellas están ayudando al desarrollo de las sociedades de los países de Centroamérica. Este es el objetivo de este encuentro, donde se espera que vengan, aparte de representantes de la región centroamericana, también funcionarios de acá, de El Salvador, y mujeres que son destacables en el trabajo que están realizando. Sin duda, esta información la estaremos ampliando en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. De momento, regreso con ustedes. Gracias, Raúl. Estaremos pendientes de esa cobertura y de los detalles que vayan surgiendo. Vamos ahora con Néstor Hernández. Adelante con tu reporte, Néstor. Buenos días, compañeros. Estamos en un hotel capitalino donde la Asociación Salvadoreña de Industriales estará haciendo la inauguración de un Congreso Regional de Energía, el cuarto Congreso. Estamos hablando de energía y como el tema de energía y desarrollo hacia el futuro. El Congreso, aseguran ellos, es el más importante de la región en este sector. Así que vamos a llevarles todas las incidencias también, sobre todo también queremos hablar de que temas coyunturales, por ejemplo, 33 millones de dólares son los que se adeuda por parte del gobierno en cuanto al subsidio de energía eléctrica y que estuviese generando, está generando algunos inconvenientes para las empresas inversionistas también en este caso. Así que vamos a llevarles toda la información a través del Noticiero Hechos al Mediodía para conocer cómo afecta en este caso a las empresas distribuidoras, a las empresas también, los que están, todas las que tienen que ver en cuanto al tema de energía y que ya tienen esta deuda hasta el momento de 33 millones de dólares, pero le vamos a consultar si existe más deuda, si ya tienen alguna promesa de pago por parte de las autoridades, porque es parte de los inconvenientes del impago que tiene el gobierno en los últimos meses. Con esta información, compañeros, regreso con ustedes hasta el estudio. Regreso con ustedes. Bueno, tenemos que replantear, dijo, porque Canadá y México se han llevado, dijo, lo mejor y nosotros hemos quedado con lo peor. Así que él dice directamente, no creo que lleguemos a un acuerdo y lo mejor será salir de ese tratado. Sigue siendo polémico Trump, ¿no? No, definitivamente. Siempre. Bien, Edwin Hidalgo, ¿cómo estás? Hola. Hola, Carlito, buenos días. Saludo también a Celia Magaña, a Carla y por supuesto a mi amigo Manuel Burgos. Lorena ya no está ahí con ustedes porque ya está de este lado, ya se va a integrar Lorena a El Salvador. Contento, mi estimado Carlos, feliz de a través de este breve enlace poder saludarlos y decirles que hoy tenemos un programa especial, por supuesto, para todos los que siguen El Salvador de 8:30 hasta las 11:30 de la mañana. Bueno, Edwin, gracias por ya estar listo para nuestros televidentes, pero antes, hablando de la importancia de que un equipo esté siempre unido y tenga todas las piezas fundamentales, hoy queremos felicitar a alguien que es parte fundamental del equipo de Noticiero Hechos. Muchas felicidades para Pablo, que está ahí en el switcher. Hoy Pablito. Es su cumpleaños, ¿verdad, Pablito? ¡Pablito! ¡Pablito! ¡Aplauso! ¡Aplausos sí, para Pablo! ¡Feliz cumpleaños! Grande. ¡Pablito, por favor! ¡Ah, Pablito! ¡Pablito! Pablo no, Pablito. Cuando lo miran, van a ver Pablito. ¡Feliz cumpleaños, Pablito! ¡Feliz cumpleaños, Pablo! Bueno, le deseamos lo mejor a Pablo o a Pablito, como le dice Carlos. Y bueno, nosotros así nos despedimos, cerramos esta emisión de Hechos AM. Como siempre, invitándoles a que nos acompañen mañana, 5:30, Canal 12. ¡Feliz miércoles!